Sí, bueno, probando, 1, 2, 3, 4, 5, 6, bueno, probando. Soy Villalpando, 1, 2, 3, 4, 5, 6. I can hear now. Sí, yo sí te escucho bien. Dani no está, está en el baño. Ahí viene Dani. ¿Francisco? Ahí viene Dani, a ver César, ¿me escuchas? Sí, ya te escucho. A ver, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Boxeo Estelar. Y bueno, aquí viene Daniel Ponce de León. ¿Me escuchas? Serrano, ¿me escuchas? Oye, ¿a cuál Dani? ¿A Dani Arreola, güey? No, lo escucho. Ah, no. Ah, yo sé que a Dani Arreola, cabrón. ¡Chacho! ¿Qué pasó, Dani Ceballos? ¿Cómo estás? Gracias. A ver. Uno, dos, tres, listo para entrar en acción en la gran pelea. Sí. Boxeo estelar, la pelea estelar, Cristian González contra Alejandro Ochoa. Una pelea a 8 rounds en los pesos ligeros. ¿A quién le vas tú en esta noche? ¿Cuál es tu favorito? No, pues todos los de la esquina azul siempre ganan, son los favoritos, creo que son los que van a ganar. La otra vez perdió y tuvo que disparar los tacos, Dani. Sí. Lo escucho bien poquito, lo escucho, no lo escucho tanto. ¿Se oye bajito? Bien poquito lo escucho. Lo escucho bien bajito. Ah, sí, lo escucho ahora. Ahí está sí bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, bueno. Probando. ¿Cómo dice? ¿Cómo? Ay, se ve mucho el eco de la música. Me haces un favor, ¿le puedes tomar foto al Wi-Fi, por favor? Gracias. Gracias. ¡Ey! Estoy impresionado.
Fight fans, we are set to go with the next bout tonight. Six rounds of boxing this scheduled in the super featherweight division. Introducing to you first, fighting out of the red corner, wearing tonight blue with black and silver trim. He weighed in officially 127.5 pounds. His professional record in 13 bouts stands at 6 victories, 6 defeats, 1 draw with 1 win by way of knockout from Tijuana, Baja California, Mexico. Here is Ali Gonzalez. And next, his opponent across the ring, fighting out of the blue corner, wearing black trunks trimmed in white, he weighed in 126.75 pounds. In 5 professional bouts, he has 5 victories, all coming by way of knockout. Here is the undefeated slugger from Los Angeles, California, presentando Nick Arce. And your referee in charge of the action, Raul Kais Jr. Fighter Chief, second only, please. Nicholas. Fighter Chief, second only, please. Protector. Mouthpiece. All right, gentlemen, to receive the instructions in the dressing room, you know what I expect? A good, clean fight. Ya recibieron las instrucciones que era una pelea limpia. Legal punches, these are a bit high. Legal punches here for you. Legal punches here for you. Touch gloves, luck to both of you. This one here, put it in the corner for me. There we go. Box! Camina, manos para arriba. Thank you.
Stop the bell. 10 seconds. Bajo los pies. Watch your feet. Thank you.
Ladies and gentlemen, the end comes at the official time. 1:53, round number two. Due to a back spasm by Ali Gonzalez, this fight comes to a halt. Your winner by TKO victory and still undefeated, Nick Arce. One more time for the undefeated Nick Arce. Bueno, probando 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno. Sí. Probando 1, 2, 3. Bueno, sí. Probando 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí estamos en Boxeo Estelar con mi novia Janice. Really quick, ladies and gentlemen, the
Ahí están sus marcas, Paquito. Bueno. Listo. Uno, dos, tres. Dale, perfecto. Probando 1, 2, 3, bueno. ¿Me oyes, Dani? Sí, Simón, okay. Sí, Villalpando. Yo también. Muy bien. No escucha Francisco. Algo lejos, entonces si puedes, ya le subí todo aquí, no sé si le puedan subir un poco más. Ya mejor, César. Sí, pero yo no sé si te voy a poder escuchar así todo el tiempo. ¿Le pueden subir más un poquito a tu micrófono? César, te escucho pero muy bajito. Lo escucho muy bajito. César, te escucho pero muy bajito. Está bajito, igual. Habrá chance, a lo mejor, de meterle esto un poquito más, que me lo pegues. ¿Me lo puedes pegar otra vez? A ver, César, ¿me hablas aquí? ¿Me puedes hablar aquí? Está un poquito mejor. A ver. Está un poquito mejor, César. Vamos a intentarle así. ¿Perdón? ¿Sabes qué? No te entiendo nada de lo que me dices, güey. I know you're talking to me, but I cannot. I don't know what you're saying. Future star of the boxing, the non-cherry picking fighters, no cherry pickers right now.
César, te escucho contando, pero si me das una instrucción, no puedo descifrar lo que dices. Hay talento, José Luis González. Hay testigo. Ok. 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 Ok, dale. Hola coqueta, ¿me escuchas? Soy Francisco. No escucho nada. Coqueta, coqueta. Listo.
¿Cómo? Ok, sí. Ok. Suena la campana, se preparan los guantes. En vivo, desde Downtown Los Ángeles, Boxeo Estelar, por Estrella TV. Bienvenidos al histórico Velasco Theater en el bellísimo centro de Los Ángeles, listos para una gran cartelera de Boxeo Estelar por Estrella TV. Les saluda un servidor, Francisco Aguirre Rivera, acompañado del dos veces campeón mexicano Daniel Ponce de León y el catedrático de la comedia David Villalpando. Y tenemos que hablar de una cartelera tremenda, estelarizada por un joven prospecto de Golden Boy Boxing. Él es Cristian El Chipa González. Sí, así es, Cristian El Chipa González contra Alejandro Ochoa, un boxeador que ha ido evolucionando poco a poco, ha ido subiendo su boxeo y se ha visto muy bien. Ahora está la primera pelea estelar contra Alejandro Ochoa, que poquito pasado de peso, llegó 4 libras arriba de peso. Ay, pasado de peso, en Michoacán se come bastante, David. Pues sí, yo creo que estuvo tragando muchas corundas, chepos. Sí, ahí lo vemos. No. Mira, ahí está el peso, se ve que poquito pasadito, pero bajó 2 libras solamente, le dio una oportunidad de subir 2 libras, a pelear con 2 libras arriba de peso. Vamos a ver si eso le da ventaja. Bueno, por otro lado, David, si te parece y si les parece, vamos a platicar un poquito con nuestra compañera Coqueta, quien tiene la entrevista con José Luis González de Hay Testigo. Así es, chicos, aquí está José Luis conmigo. Me da mucho gusto verlo, a pesar de que no me pierdo Hay Testigo. Amigo, bienvenido. Un gusto, y qué bueno que eres fans de Hay Testigo, porque la verdad está buenísimo. Recuerden, estamos de lunes a viernes a las 4, 3 Centro por Estrella TV. Y ya sabes, mi querida Coqueta, tú también puedes ser parte de la gran familia de Hay Testigo. Solamente si tienes un video en tu celular, envíalo. Nosotros con gusto lo presentamos en el show. ¿Cómo ves? Bueno, y si ves algo que valga la pena mostrarle a todo el mundo, hay que mandarlo a Hay Testigo. Así es, muchísima gente ya lo está haciendo. Solamente te tienes que meter a haytestigo.com, envíanos el video y nosotros lo presentamos en el programa. Recuerda, de lunes a viernes 4, 3 Centro por Estrella TV. Estamos súper contentos con el programa. Venga, haytestigo.com, no se lo pierda. ¿A quién vienes a apoyar? Pues como que a quién, al pariente González, al Chimpa González. Oye, tiene mucho apoyo porque yo...
Suena la campana, se preparan los guantes. En vivo, desde Downtown Los Ángeles, Boxeo Estelar, por Estrella TV. Estamos listos en el histórico Velasco Theater en el centro de Los Ángeles, listos para soltar los puños en Boxeo Estelar por Estrella TV. Soy Francisco X Rivera, acompañado del dos veces campeón mexicano Adiel Ponce de León y el catedrático de la comedia David Villalpando. Compañeros, la cosa se va a poner buena. Tremendos prospectos de Golden Boy Boxing, incluyendo a Cristian el Chimpa González. Claro que sí, Cristian Chimpa González es la primera pelea estelar que hace en su carrera. Aún así lo he visto crecer desde pequeño cuando apenas debutó su primera pelea profesional, pero ahora tiene a Alejandro Ochoa enfrente. Un boxeador que llegó pasadito de peso, pero bajó solamente 2 libras. Vamos a ver si eso le da ventaja. Creo que no, pero vamos a ver. Oye, dices que pasadito de peso y yo no sé. Alejandro Ochoa es de Michoacán. Tú conoces muy bien por esos rumbos, David. Sí, pasadito de tamales, de corundas, de uchepos. Que allá la comida es sabrosa. ¿Vendrá con la familia? La familia michoacana. Yo no sé. Mejor hablemos de la familia Estrella TV, si les parece, porque nuestra compañera coqueta tiene a José Luis González, quien nos va a platicar del programa Hay Testigo. Hay Testigo. Así es, chicos, saludos a todos ustedes. Está conmigo José Luis. Por supuesto, ni ustedes ni yo nos perdemos Hay Testigo. Qué gusto verte, José Luis. Un placer, mi querida coqueta, la verdad, una noche de gala el día de hoy. Vine a ver box en primera fila, ¿cómo ves? Perfecto, me parece perfecto. ¿A quién vienes a apoyar? Le voy al tocayo González, Chimpa González, hombre. Oye, tiene mucho apoyo porque yo también soy González, pero dime una cosa, ¿cómo le puede hacer la gente para no perderse Hay Testigo? Dame los horarios. Qué bueno que me preguntas de Hay Testigo porque la gente lo está viendo cada vez más y más. De lunes a viernes, 4-3 Centro, por favor, no dejen de ver Hay Testigo con los videos más sorprendentes que ocurren en todo lado. ¿Cómo ves? Bueno, ya que sabemos a qué hora verlo exactamente, dime cómo podemos ser parte de Hay Testigo. Mira, bien sencillo, solo lo tienes que hacer es meterte a haytestigo.com, pones unos datos que son bien sencillos, tu nombre, tu dirección y demás, y ya puedes subir tu video ahí mismo de tu celular o de cualquier aparato que tengas por ahí. ¿Cómo ves? Bueno, es momento que todos seamos parte de la información en el mundo, así que no se pierda la oportunidad de ser parte de Hay Testigo. Vamos con ustedes, chicos. Muchísimas gracias a Coqueta. Y bueno, va a estar bueno. Hay Testigo, sí, ¿eh? Sí, cómo no, con José Luis sin cintura. Ah, no, sin censura, perdón. Bueno. Vamos a platicar, si les parece mejor, de lo que se nos viene en la pelea de apertura en esta cartelera de Boxeo Estelar. Tenemos a Luis Dizarra retando al famoso Iván Striker Delgado. Sí, a los dos los hemos tenido aquí, Francisco. La última vez fuimos a Luis Lizárraga, que peleó con Cristian González. Se miró, pues, poco mal. ¿Se lo noqueó? Ahí venía también pasadito de tamales, sí. Pero ahora se miró bien. Ahí está, mira el pesaje. Y ahora sí tiene sus six-packs bien marcado. Bueno, dicen también que David Villalpando tiene su six-pack. Sí, pero lo tengo enfriando. Son 6 cervezotas, bueno, que me voy a echar hoy en la noche. Ah, bueno, entonces no está tan marcado como yo pensé, bueno, ni de por vida. Pero bueno, a continuación vamos a conocer más de Iván Striker Delgado con la entrevista con nuestra compañera Janes. Así es, compañeros, me encuentro con Iván Delgado. Iván, bienvenido. Antes que nada, sabemos que tu entrenador, quien lamentablemente falleció, fue como tu ángel de la guarda porque te alejó del mal camino para que te enfocaras en el boxeo. ¿Qué hubiera sido de ti sin él? Sí, sin él no estuviera aquí, ¿no? Tal vez estuviera todavía en las calles, pero gracias a él todavía estoy aquí. Yo sé que él siempre quería que estuviera boxeando y afortunadamente ya no está aquí, pero todavía lo hago en honor a él. Y bueno, seguirás enfocado en el boxeo, nada de vagancia. Recuerda que no lo puedes defraudar. No, claro que no. Ahorita estamos enfocados al 100% y esto es lo que yo quiero hacer. Desde chiquito es lo que siempre me ha gustado, el boxeo. Bueno, pues muchísima suerte hoy y siempre. ¿Qué te parece si ahora vamos a conocer más de tu vida? Así que veamos juntos esto. Mi nombre es Iván Delgado, tengo 25 años de edad y nací en Sur Centro de Los Ángeles. Tengo boxeado desde los 5 años de edad, mi entrenador, que en paz descanse, Yuka, me agarró y desde ese tiempo me empezó a gustar el boxeo, empecé a entrenar. Paré de boxear a los 15 años, empecé a estar en un mal camino, empecé a andar en pandillas, era una vida que no tenía nada. Al único lugar que me llegó fue, me llevó a la cárcel. Me encontré a mi entrenador otra vez de nuevo, a los 23 cuando salí, y me dijo, hey, quiero entrenarte otra vez. Sabían que es lo único que me podía salvar de las calles y las pandillas. Iván tuvo sus problemas, pero ahora cambió su vida totalmente. Es otro muchacho diferente. Es como a mí, es como mi ángel. Y siempre creyó en mí, cuando mucha gente no creía en mí. Y nunca se dio por vencido en entrenarme. Iván y Yuka eran como hermanos. Como fuera su hijo, él lo hizo. Como hizo además peleadores que ha tenido él. Me hice el tatuaje Yuka porque es una manera de homenajearlo. Siempre estará conmigo y siempre cada pelea que pelee es dedicada para él.
Y ahora aficionados, esta pelea está pactada por César Santos, peso ligero. And here we go, ladies and gentlemen, six rounds of boxing this scheduled in the lightweight division. Los tres jueces por ese combate, the three judges scoring this bout at ringside, Jerry Cantu, Jonathan Davis, and Zachary Young. And when the bell rings, your referee in charge of the action, el referee Wayne Hedgepeth. Presentaron primero la esquina roja, con los pantaloncillos rojo, con azul y blanco, y un peso de 130 libras y medias. Introducing first, fighting out of the red corner, wearing red trunks with blue and white, he weighed an officially 130 and 1/2 pounds. Con un récord, 5 victorias, 6 derrotas, 1 empate y 2 ganadas por knockout, he enters the ring for the 13th time as a professional tonight, hailing from Mérida, Yucatán, México, presentando Luis Lizarraga Jr. Y su oponente en la esquina azul, con los pantaloncillos multicolor y un peso de 130 libras y 3/4. His opponent across the ring, fighting out of the blue corner, wears the multicolored trunks and weighing officially 130 and 3/4 pounds. Con un récord perfecto de 7 victorias, 0 derrotas, 1 empate y 2 ganadas por knockout, he is perfect with 7 victories. No defeats, 1 draw and 2 wins coming by way of knockout, presentando de la ciudad de Los Ángeles, California, el invicto Iván Striker Delgado. Okay, your trunks are here. Both, you're good. You receive your instructions in the dressing room. Obey my commands at all times. Protect yourself. Touch them up. Aquí está la radiografía entre Iván, el Striker Delgado, Luis Lizarraga. ¿Qué podemos notar, Dani? Bueno, aquí tenemos a Iván Delgado, que tiene 25 años. Luis Lizarraga, más joven, tiene 22. 5'6 de estatura para Striker, 130 libras, .8. 67 pulgadas de alcance. Luis Lizarraga tiene más alcance y también es más alto, 5'9 de estatura. Aunque el peso están casi idénticos, están peleando arriba de los pesos superplumas. Se puede decir que ya son ligeros. Todo listo entonces, señores, y a tirar puños aquí en Boxeo Estelar por Estrella TV. Gracias por estar con nosotros, David Villalpando, Daniel Ponce de León, un servidor, Francisco X Rivera, y ahí está Delgado de inmediato, Dani, mostrando esa mano izquierda. Iván Delgado es un boxeador técnico, un boxeador que no pega mucho, pero sí es muy movido, sabe moverse bien en el ring, tiene muy buen estilo, y vienen los dos de pelear aquí, precisamente aquí en el mira, se trenzaron ahí, échenles agua después, David Villalpando, y mira nada más esa combinación de 4 golpes, una vez más el Striker, David. Salió bravo también el de Mérida, Yucatán, de allá de la tierra de las bombas. ¡Bomba! Échese una bomba, David. ¿Una bomba? La bomba que le acaba de tirar ahí, más bien Striker, ¿no? Ahí les va la bomba. Anoche pasé por tu casa y me ladraron los perros. Quise agarrar una piedra y me embarré los dedos. Ah, bueno. Aquí le metió los dedos y todo el puño completo Delgado con una buena combinación, entrando primero con la izquierda, después con la derecha. Trata de alejar al yucateco Lizarraga con un jab. ¿Qué hemos visto después de un minuto, Dani? Striker Delgado tiene un buen gancho de mano izquierda a la cabeza, lo lanza muy bien, gira muy bien el cuerpo, también la ha conectado al gancho al hígado, pero a la cabeza sobre todo lo tiene bien trabajado. Ahí está el primer encuentro, que les echen agua, David Villalpando. Sí, Iván, el Striker ya no le cabe ni un solo tatuaje más en la espalda, en los pies, bueno, en todos lados. Aunque tiene tatuado ahí pues el tatuaje enfrente de su exentrenador, que es Yuka. Él desde los 5 años está entrenando boxeo y él lo empezó a entrenar el Yuka. Y pues desgraciadamente falleció, tuvo un accidente en un gimnasio y pues ahí fue donde sacó, pero aún así le guarda mucho respeto. Ese gancho que te decía, Francisco, el respeto con ese gancho a la zona hepática, un gancho que tiraba también el gran Julio César Chávez y que por supuesto también tiraba de lujo Daniel Ponce de León. Sí, demasiado fuerte que tiraba Chávez. Y pues aquí está que Delgado está haciendo lo suyo también, lanzándose ya al cuervo para bajar la condición de aquí de Lizárraga. Demostrando, David, que este señor del sur centro de Los Ángeles viene de Barrio Bravo, ¿eh? Sí, México contra Estados Unidos. Los mayas, a ver qué tal salen tan buenos para el box. Ah, bueno, cuidado, eso hubiera sido un derribe de lucha, básicamente, ahí de Iván Delgado, pero haciendo técnica cuando nos queda un minuto en este primer round, a 6 pactados aquí en el Velasco Theater. Un round parece que es de estudio, muchos lo agarran de estudio el primer round, aunque es una pelea de 6 rounds, siempre la agarran rápido, de que suena la campana, acción, buen gancho. Buena combinación con el gancho, después el volado derecha, trata de contestar Lizárraga, se aferra, trata de tirar también el gancho en corto, y una vez más a separarlo, señores.
Sí, recuerden que Lizárraga viene de pelear con Cristian Chimba González la última pelea. Y fue aquí precisamente en el Teatro Velasco. Más. Ese gancho al hígado. Trata de aflojarle las patitas ahí, David. Sí, miren nomás, ya lo aguangó. Lo está alivianando, gacho. Un round que poco a poco ha estado conectando fuertes golpes Iván Delgado. Aunque ahora se mueve, se desplaza por el ring. Lo que te decía, Francisco, que se mueve bien, tiene buena defensa de piernas. Ahí está la alerta entonces. Abracito, y no fue precisamente de Navidad, aunque nos acercamos a fechas ya de festejar. Buen intercambio al final. Y con esto terminamos un emocionante primer asalto entre Lizárraga y Delgado. Tremendo, tremendo primer asalto. Vamos a pasar también con nuestra compañera Yanes. Así es, chicos, pues aquí me encuentro con Joel de la Hoya. Joel, bienvenidos. Cuéntanos más acerca de la victoria de tu primo Diego de la Hoya en Las Vegas. ¿Cómo fue? ¿Cómo se siente ahorita? No, gracias, muchas gracias. No, fue una pelea muy buena para Diego con un contrincante muy fuerte en Delgado. Vamos aprendiendo, ahí vamos poquito a poquito, pero ganó la pelea muy claramente, ¿verdad? Y ahora obviamente la siguiente, tal vez en febrero, ¿verdad? Le vamos a dar un descanso y regresar en febrero. Bueno, ¿y cuál es el plato fuerte de esta noche, su gallo de hoy? No, pues hoy no tengo a nadie peleando, pero tengo a dos muchachitos que estoy manejando. A Julián Ramírez, el camarón, y a Edgar Valerio, que voy a firmar ya pronto. Bueno, pues sin duda, ahí vamos para adelante. Joel, que sigas disfrutando de esta noche, chicos. Ahora regreso para allá con ustedes. Gracias. Muchas gracias, Yanis. Comenzamos el segundo y un abrazo para Diego de la Hoya. Estábamos hablando con él. Me dice que estaba invitado, pero no pudo asistir. Pero seguramente preparándose para volver el próximo año, Dani. Claro que sí. Le mandamos un saludo a Diego de la Hoya, que hace dos semanas tuvo una fuerte pelea allá en Las Vegas. Precisamente antes de la pelea de Canelo, un día antes de la pelea de Canelo contra Cotto. Ahí lo tuvimos. Se miró un poco apretado, se miró, no sé qué le pasó ese día, pero se miró bien la pelea. Es un poco de experiencia que está agarrando Diego de la Hoya. A Yanis, bueno, también la veo apretadita de arriba, ¿no? Ah, bueno, me gustaría hacer catarro poquito para caerle directo al pecho. Ya va a empezar, David. Bueno, aquí conectando con todo, ¿eh? Buen intercambio, no fue de regalos precisamente, que estamos ya en diciembre. Salió respondón el Yuca, Dani. Sí, ahí Lizárraga conectó un buen opercito. Parece que lo sintió ahí un poco Iván Delgado, y vemos cómo se va para atrás en plan de retroceso. Es el estilo de boxeo que tiene Iván Delgado, siempre ir para atrás. Hace a sus boxeadores, a los oponentes que entren, como ahí, hace que entren, y cuando entran les conecta su contragolpe con gancho de mano izquierda o con la recta de derecha. Delgado, del agresor a la víctima en esos momentos, desesperado, sin embargo le tira tremendo volado de izquierda. Y bueno, dejando un poco groggy, tocando ahí una vez más con el jab de izquierda, el señor Delgado a Lizárraga, David. Sí, un día le pregunté a uno de mis alumnos, ¿de dónde son los mayas? Y el baboso me dijo, ¿de Miami, maestro? Ah, bueno. No, no, no hay que dar unas clases extra, por favor, mi catedrático de la comedia, si me hace el favor. Exactamente. No están aprendiendo nada sus alumnos. No pierdan de vista la mano, Francisco, esta mano izquierda que tiene aquí Iván Delgado, ya que la conectó varias veces en gancho, en volado, ese estiro. Fuerte lo tira, y pues ahora en plan de retroceso, Lizárraga Jr., que ha recibido metralla en este round, pero parece, como le decía, viene bien preparado. La última vez venía no tan listo para pelear, y aquí parece que ya aguantó un round. Uy, casi le zumba ahí, strike el primero para Delgado, que falló. Uy, a ver si conectó con derecha. Después trata con izquierda, casa zumbar la cabeza de Luis Lizárraga Jr. ¿Cuándo nos queda un minuto en este segundo asalto, David? Sí. Oigan, ¿ustedes saben cómo se dice en maya Pantera Rosa? Ni idea. Se dice Tulum. Tulum, Tulum, Tulum. Tulum, 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 tulum. Esa es la cancioncita. Bajemos de la pirámide mejor y nos subimos al ring. ¿Qué les parece al cuadrilátero? Atacando con buen upper que mete ahí el señor Luis Lizárraga. Por fin, el de Mérida de Yucatán. De Yucatán han salido grandes como Guti Espadas, Miguel Canto y recientemente Gilberto Kebas. Sí, sí, hay muchos boxeadores muy fuertes. Kebas es un boxeador. Y todos son pesos pequeños. ¿Sí? Vamos a ver aquí Lizárraga, que está en los pesos super plumas o ligeros. Ha habido varios amarres. Es porque está en choque Lizárraga. Siempre ahí al frente. Oye, David, pero me hablas mucho de los mayas. Se va a sentir nuestra gente del centro de Los Ángeles, ¿no? Hablamos Delgado, claro. También. Los Ángeles, Califas. ¡Ay, ay! Bueno, el gancho que está lanzando aquí Strike Delgado. Mira, bonito. Lo cimbró. Parece que sintió Lizárraga, pero se mantiene de pie. Se apuró Lizárraga para tirar el 1-2. Vamos a tomar entonces una pausa. Y así, con esta emoción en el segundo round, nos vamos a una pausa en Boxeo Estelar por Estrella TV.
tiene azul, 9 roja, 20 a 18. Estamos ya de regreso con los mejores momentos en el segundo asalto, Dani. Sí, ese volado de mano izquierda que les estaba comentando desde el primer round, cómo lo conecta fuerte aquí Iván Delgado. Y ya sobrevivió dos rounds Lizárraga. Y bueno, ahí está Delgado entonces, del surcentro de Los Ángeles, pero con pantaloncillo tricolor representando sus orígenes mexicanos. Lizárraga de Yucatán, de Mérida para ser específicos, con pantaloncillo azul y rojo. Ahí está bueno el ataque con el 1-2 por parte de Iván Delgado. Te ve muy atento, David. Sí, le estoy viendo los calzones aquí a Delgado, que trae el calendario azteca y la lengüita le está saliendo, mira, exactamente donde las joyas de la familia toman su nombre. Bueno. Ahora vamos a ver, de tira, en vez de lengüetazo, le tira bien con la mano izquierda una vez más, repitiendo con doble volado ahí Iván Delgado, echando hacia atrás al yucateco Lizárraga, que trata de echarlo hacia adelante. ¡Uy! Oh. ¡Vámonos! Buscando gancho al hígado, pero vean saliendo respondón ahí. Se trenzaron bonito, Dani. Hasta con aventón. Sí, conectó. Conectó fuertes golpes aquí Iván Delgado, pero fue como un empujón cuando estuvo ahí en las sogas. Esa mano derecha la tiene bien trabajada también. Es el contragolpe que hace. Hace como un pasito para atrás y regresa con la mano derecha potente. El famoso pasito tuntún. Ese pasito lo tiene bien trabajado. Si ustedes vieran a David Villalpando ahorita a mi izquierda echándose el pasito tuntún, no se lo creen, no se lo creen. Bueno, responde Lizárraga también. Vemos cómo ahí conectó una combinación de dos manos, el 1-2. Ahí está justamente buscando Lizárraga con la izquierda. No agarre, déjele el cuellito, por favor. Ahí está, separándolos ya. El referee de este combate, se nos ha ido 1.5 minutos de este tercer asalto en el Velasco Theater. Bien atacando, buscando la combinación. Sin embargo, sale más respondor y le tira combo de 4 golpes para continuar Lizárraga. Y otra vez Dani le busca el cuello, mira. Sí, está amarrando mucho, ya le llama la atención el referee. Es que anula el ataque, es la única manera Lizárraga de anular ese ataque amarrando o abrazando. Por ahí le entra bien el jab, potente jab de Delgado. Acostumbrado a jalar el pescuezo. Oye, mejor que le amarre las manos, ¿no? Sí. Para que le deje de pegar. ¡Cuidado! Aquí le recetaron buena mano aquí a Delgado y entró fuerte, se quitó el golpe aquí Lizárraga y cómo lo conectó con esa mano derecha entrando aquí a Delgado. Mira, echando el estilacho Lizárraga, moviendo la cabeza izquierda-derecha, buscando acorralar a su oponente. Lo lleva a la esquina donde quería, sin embargo, ya otra vez en el centro del ring. Potente jab que Delgado. Tiene Delgado. Izquierda-derecha una vez más. El combo que no falla, con el 1-2, que también lo sabe bailar David Villalpando. Sí, el striker, ¿por qué le habrán puesto el striker? Pega duro, ¿no? Bueno, tiene solamente 2 knockouts, de 7 peleas ganadas. Un empate de una vez más. Vamos a ver si aquí logra su knockout. Vamos por el tercer round, a la mitad de la pelea. Y está fajándose ahora, tirando buen jab, manteniendo la distancia aquí de Lizárraga. Yo creo que está tratando pues escaparse aquí. Alcanzó a tocar, creo que fue un resbalón ahí por parte del striker Delgado, aunque saliendo mucho más respondón Luis Lizárraga, un hombre que se disputó 6 rounds en contra de Diego de la Hoya cuando llegamos a los últimos 10 segundos en este tercer asalto. Ahí viene Yucatán. Ahí viene Yucatán. Aquí en el Velasco Theater. Pausa y regresamos. Y es para esquina azul, 9 para esquina roja. Sí, 30 a 27. Vamos, Daniel Ponce de León. Aquí vamos, los 3 rounds ganando para Iván Delgado, 30 a 27. Creo que ha estado conectando mejores golpes, simbrando la humanidad de Lizárraga y por eso. Mira, hablando de simbrar. Ahí está. Le aflojó la mandíbula con ese volado de izquierda ahí. El striker Delgado. Por eso le dicen striker, David. Porque viste los strikes que tira. Yo pensé que le gustaba el béisbol, de strike one, strike two, strike, ¿no?
Pues a ver, ahí lo vimos abanicar un par de golpes. Es ahí que como mete ese, por ejemplo. Strike, ese sí va a dar el blanco, sobre todo el ganchito de izquierda. El problema. Acostumbrado a pelear aquí Striker Delgado porque es su cuarta pelea que hace aquí en el Teatro Velasco. ¿Sabes cuál es el problema? Que la mascota del catcher es el rostro de Lizárraga. Sí, ¿eh? Casi le saca los dientes. Ah, bueno. Y le dicen Lichito Lizárraga, es el sobrenombre de... Yo creo que debe ser catcher, yo creo. Aquí está el Striker. Su Lichito ya dormir. Saludos a nuestra gente de Yucatán y una vez más buscando amarrar ahí Lizárraga para evitar la metralla por parte del Striker Delgado, hombre que se ha sobrepuesto a varios demonios personales. Estuvo incluso en la cárcel un rato, pero se ha recuperado. Y es lo importante del boxeo, mi Dani, que te da para salir adelante, ¿no? Sí, él tiene apenas 2 años. Bueno, ahora en enero, el próximo año, va a cumplir 2 años de boxeo profesional. Pero él tiene boxeo desde los 5 años. O sea, peleó muchas peleas amateur. Y pues estuvo un tiempo ahí portándose mal con las pandillas, como dijo él. Y ahora pues ha rectificado su vida. Ahora está peleando boxeo profesional. Y yo lo he visto entrenarlo. Aquí en Montebello es donde entrena Delgado y se ha visto muy bien, le echa muchas ganas, buena disciplina que tiene. Sí, Montebello, la ciudad natal de don Oscar de la Hoya, por cierto. Sí, ahí Oscar de la Hoya, don Juan de la Hoya, que le mandamos un saludo, es donde empezó Oscar de la Hoya y de ahí se fue al este de Los Ángeles. Y bueno, amarrando una vez más, te digo que hay que amarrar las manos mejor. Sí, con razón lo veo pálido a Delgado, pues estuvo bajo la sombra, ¿no? Ah, bueno, muchacho. Ahí buen intercambio. Y bien Lizárraga tratando de alejarlo con el jab de izquierda. Nos queda un minuto en este cuarto asalto aquí en el Velasco Theater. Ya separarlos una vez más. Que les echen agua, por favor. Una pelea de mucho forcejeo. Es que se va al ataque con golpes muy potentes. Y van Delgado y se va con todo el cuerpo. Y pues lo espera ahí. Una vez más casi le borra el disco duro con ese golpe. Y hablando de béisbol, se fue de home run. Sí, le conectó fuerte la mano. El jab lo ha conectado muy bien. Y cómo le hace la cabeza para atrás aquí a Lizárraga. Y todavía le dio su coscorrón. Toma. Oye, me extrañó que el refe y no le dijo nada, porque fue un golpe pues de conejo, ¿no? El rabbit punch, como dicen. ¿Qué pasó? Ahí no se vale, ¿eh? Ahí no se vale, por favor, señores. Nos quedan 30 segundos. Bien, buena combinación. Le metió 6 golpes en el combo. 30 segundos, una vez más. Metiendo el upper, buscando el rostro. Pero Delgado encontrando el rostro de Lizárraga, contrarrestando de manera sensacional el del subcentro de Los Ángeles, David. Se la regresó. Le dicen golpe de conejo porque te deja bien, pero bien pensando. Sí, ahí vemos cómo es el fuerte golpe que conectó Delgado, como le hizo los pinos de gelatina aquí a Lizárraga, que creo que está perdió este round también. Buen round para Iván Delgado. Ahí está el de South Central con pantaloncillos tricolor. Regresamos. César, 10, esquina azul, 9, esquina roja. Así vamos hasta el momento, Daniel Ponce de León entrando al quinto. Sí, ya creo que limpiando Delgado todos los rounds, ganando aquí a Lizárraga, que también peleó con Diego de la Hoya, Lizárraga. Eso fue a finales del año pasado, 2014, y pues le ha tocado mal. Las últimas 4 peleas, bailar con la más fea aquí a Lizárraga, porque las ha perdido. ¿Cuál será la más fea, David, de las que usted ve por aquí? Ah, mi esposa, yo pensé. No, no, pensé, ¿qué pasó? Dije, ¿son llevados o qué? No, si aquí, no está mala cosa por aquí. Pero en fin, se encuentra en el centro del ring. Delgado con pantaloncillo tricolor, Lizárraga, bicolor, azul y rojo. Y lo sacudieron aquí. Vio de 2 o 3 colores otra vez. ¡Ándele! Le afloja la mandíbula prácticamente con ese golpe en corto de izquierda, Dani. Y le pide mal Lizárraga. ¿Cómo suenan los golpes? Se le ve el rostro como que está enojado. La mirada bien fija en frente a Delgado y parece que está aquí con coraje, recibiendo golpes de parte de Delgado, que ha mostrado buena defensa de cintura también. Sin duda, están una vez más amarrándose, que les echen agua, David Villalpando. Que les echen agua, son bravos los de Califas. Y sí, menos de 2 minutos ya en este quinto. Buen gancho al hígado por parte de Lizárraga. Combo de 3 golpes, buscando utilizar su cuerpo de costal. Una vez más, pero contesta
con esa violenta mano izquierda, la cual aplica de nuevo Delgado. Estaba conectando buenos golpes al cuerpo aquí Lizárraga, pero se descuida. Cuando tira golpes tiene que cuidarse la guardia, porque se descuida y los golpes Delgado están entrando. Esa mano sobre todo a la izquierda. Uy, ese no le entró Delgado, le entró grueso. Ahí al rostro de este señor. Sí. Uno y medio que nos queda en este quinto asalto. David Villalpando, ¿concuerdas con Daniel Ponce de León de que vamos 10-9 en todos los perros rounds? Pues yo creo que sí, ¿no? Como que se la está rifando. Pero ay, como que Iván tiene como más técnica, como más alcance, más punch, más poder. Se le ha visto más poder, se le ha visto más técnica también, defensiva en piernas, se mueve la cintura también sobre todo. Y la guardia, fíjense cómo pone los brazos de enfrente como un escudo para bloquear los golpes que lanza aquí Lizárraga. Luis Ruiz, mejor conocido como Luis Lizárraga Jr. Me recuerda al Yeyo Thompson, que se puso Thompson por el segundo apellido de su papá. También. Y a mí me recuerda a Lizárraga de Banda del Recodo. Para sacar el tamborazo aquí. Entre round y round tenemos tamborazo y tamborazo. Pues sí, está tocando la tambora bien y bonito. Iván Delgado tiene muy buena técnica, tiene buena figura, tira muy buenos estos golpes. Lo que le falta, yo creo, es la pegada. Solamente tiene dos knockouts. Otra vez con el volado. Y ese iba para knockout, Dani. Se le vio las piernas así como le temblaron aquí a Lizárraga, pero se mantiene de pie. Parece que está resistiendo la pegada ahora de Iván Delgado, está calientito. Tiene que insistir, creo yo, Iván Delgado con esa mano, ya que le ha entrado varias ocasiones aquí a Lizárraga. Striker viene de ganar por decisión, aunque aquí podría haber knockout temprano, Vamos a llegar al sexto. Esta pelea pactada se dice en la división de los ligeros. Últimos 10 segundos. Ahí está una vez más el gancho por parte de Lizárraga. Abracito y no necesariamente de Feliz Navidad. César, 10 esquina azul, 9 esquina roja. Estamos ya de regreso y parece que la única posibilidad para Lizárraga sería por knockout. Creo que la única forma de ganar es noqueando. Yo tengo ganando claramente a Delgado todos los rounds. Y han visto por qué, porque ha conectado fuerte golpe, sobre todo a la izquierda, que la tiene bien trabajada en jab y en gancho. También Lizárraga se defiende, entra con el jab, con combinaciones, pero se ha descuidado y es cuando entran los golpes de parte de Delgado. No se ha ido limpio Delgado, podríamos decir, David. Pues nada, Delgado. Oye, ayer estaba yo aquí en Hollywood. ¿Ah? Y de repente pasé y un cuate me dijo, adiós, lindo, hermoso. Le digo, yucateco. Me dice, no, soy gay. Anda inspirando pasiones, David Villalpando, aquí pues en el centro de Los Ángeles. Hombre. Con razón le gusta tanto California. Bueno, 2-20 aquí en el sexto. Ese es el último, 50-45, la tarjeta no oficial de Daniel Ponce de León. Sí, y parece que Delgado quiere ir a nuquear aquí a Lizárraga, se ve que está bajando, se va al frente. Buen gancho de mano izquierda al cuerpo que conecta, también a la cabeza, pero ven que inteligentemente Lizárraga amarra para anular los ataques de parte de Delgado. Otra vez se trenzaron sabroso, bien entrando por la izquierda, después el volado de derecha. Buscando llevarlo contra las cuerdas, ahí es donde lo quiere. Iván Striker Delgado y otra vez a buscar el pescuezo. El abracito, él. Pues sí. Buenas combinaciones que lanzó aquí Delgado. Tres golpes potentes y está de pie todavía Lizárraga. Ahora sí viene bien preparado y yo creo que la única manera es nuqueando. Pero no he visto que tenga el poder para poder nuquear aquí a Delgado. Ahí está este Lizárraga que viene de enfrentar a Diego de la Hoya, Christopher Díaz, Kevin Rivers, Cristian González. Cuatro prospectos invictos. Así que no es cualquier plancito ese Lizárraga. No, es un boxeador calador. Está aguantado, bueno, Cristian González la última vez cayó feo con un gancho que también que le conectó Cristian González. Ahora le ha aguantado toda la metralla a Iván Delgado. Un buen prospecto que tiene Golden Boy en los pesos plumas. Cuidado con su muy clase de golpe. Cerquita de la frontera, por cierto, David Villalpando. Sí, en el mero estómago le dio. Esos te quitan el hambre para toda la vida, ¿no? Y las patitas también para el resto de la pelea. Nos queda un minuto aquí en este sexto.
Otra vez vamos al centro del ring. Buscando conectar 1, 2, 3, 4. Vean cómo mueve la cabeza. Echándole mucho estilo, Dani. Ahí el striker Delgado. Sí, de eso hablaba, de la buena defensa que tiene de cintura. Pasa bien los golpes, bloquea bien los golpes, defensa. Y conecta bien, también tiene buena rapidez. Esa mano que la ha tirado muchas ocasiones y ahí lo trata de conectar de nutrir, pero no se deja para nada. Lizárraga mejor amarra. Vamos una vez más al clencho, amarra. Faltaron los 30 segundos en este sexto asalto del Velasco Theory. Van Striker Delgado dominando hasta el momento. Un respondón Luis Lizárraga Jr. de Mérida, Yucatán. Intenta con el 1-2. Es el último round y parece que ya quedan 10 segundos para que se acabe aquí la pelea, donde Lizárraga se defendió bien. Trata de buscar al cuerpo, pero creo que no le va a alcanzar. Ahí está. Y creo que con esta última separación debe ser todo, aunque Striker busque ir hacia adelante. Ahí está el strike que pedía David Villalpando. Este sí conectó. Y se acabaron los 6 asaltos entre Iván Striker Delgado y Luis Lizárraga Jr. Bueno, buen round para Delgado. Creo que ganó el round este también. Tengo ganando todos los rounds claramente a Iván Delgado. 60-54. Hizo buena pelea. Lizárraga hizo todo para lo posible para enfrenar aquí a Delgado, pero Delgado se le vio buen repertorio de golpes, tirando buenos golpes al cuerpo, a la cabeza, muchos ganchos y buena defensa también de cintura y bloqueando bien los golpes. Sí, el orgullo de South Central. Obviamente mencionamos a gente como Genaro Chicanito Hernández, que en paz descanse, uno de los grandes. Saludos hasta allá arriba. Y a su brother también, Rudy Hernández, tremendo cutman, ¿no? Sí, Rudy Hernández, buen cutman, que salió de ahí también de Sur Centro. Sí. A Javier Capetillo también le mandamos un gran saludo, que es familiar también de Chicanito. Está pendiente aquí de Estrella TV, Boxeo Estelar. Y aquí vemos, pues, el doctor revisando a cada uno de los boxeadores. Creo que sin duda se lleva el combate Iván Delgado. Tomamos una pausa y regresamos. Damas y caballeros, nos vamos a las tarjetas de los jueces. And now, fight fans, after 6 rounds, we go to the judges' scorecards.
Y los tres veces anotaron el mismo, 60-54. All three judges have it, 60-54. El ganador por decisión unánime se mantiene invicto. Your winner, and still undefeated, Iván Stryker Delgado. Para Stryker, que no fue sorpresa, Dani. Sí, sin duda se llevó el triunfo. Coincidimos con los jueces, todos los rounds para un solo lado, la esquina de Iván Delgado, y aquí está pues festejando. Y claro, por supuesto, ahí está Villalpando, que lo quiere hacer unas preguntas. Vamos con David. Iván, Iván, estamos aquí con Iván Delgado, el a quien están felicitando. Iván, muchas felicidades. ¿A quién le dedicas este triunfo? Ya sabemos, pero queremos oírlo. A mi entrenador, que murió Yuka. Este triunfo es para él. ¿Cuál fue el mejor consejo que te dio el Yuka en tu vida? No, pues siempre me dio muchos más consejos. Estar en el ring, que mantenerme entrenado todas las veces y enfocado. Y la disciplina, la disciplina. ¿Cómo viste a Lizárraga? No, muy fuerte peleador. Va para enfrente y aguanta. ¿Costó trabajo? Yeah. Pues estuve un poquito calmado y traté de... no apresurarme a tratar de noquearlo, porque yo sabía que iba a seguir. ¿Qué es lo que sigue en la carrera del Stryker? No, para otro año, pues venir con más triunfos y seguir peleando y ganando. Muy bien, pues regresamos con ustedes, muchachos. Gracias. Gracias. Felicidades. Muchas gracias, David, por la entrevista. Vamos a los mejores momentos, Dani, si te parece. Es que hay mucho que analizar, porque si el Stryker se impone por decisión unánime, sí, tú pusiste todas las tarjetas a favor de él. Sin embargo, hay que ver que Lizárraga salió respondón. Salió respondón, estuvo anulando los ataques de Delgado. Vimos la potente mano izquierda que estuvo lanzando Iván Delgado. Estuvo poderosa esa mano en forma de gancho, la conectó muchas veces. Y pues los amarres de Lizárraga, pero aquí al cuerpo buscaba mucho Stryker Delgado. Yo creo que le faltó cerrar como un rushidoro, nuquear aquí a Lizárraga, pero creo que hizo todo bien para ganar la pelea. Sí, tú bien mencionabas que es un boxeador mucho más técnico. Aquí vemos algunas de las estadísticas. Lanzó 260 golpes Delgado, conectó 89, en un porcentaje de 34% estuvo bien, y 208 golpes lanzó Lizárraga, conectó 56, 27% para Lizárraga. Conectó también bastantes golpes, aunque no se veía en la pelea que estaba conectando tanto golpe Lizárraga. Así que el triunfo para Delgado, que gana su octava en su joven carrera, la séptima derrota entonces para Luis Lizárraga. Tomamos pausa y regresamos aquí en Boxeo Estelar. No, es con diadema. Dijeron con diadema. No, es con diadema. ¿Sí están bien? Sí. Con Oscar, ok, listo. ¿Quieres que hable de la pelea antes o nada más mando con Oscar? Ok. Once again, ladies and gentlemen, don't forget, knockout experience, raffle time after our...
Gracias por seguir con nosotros en Boxeo Estelar por Estrella TV desde el Velasco Theater. Soy Francisco X. Rivera, acompañado de Daniel Ponce de León y de David Villalpando. Ha sido un buen inicio de la noche hasta el momento, Dani, sobre todo con Lizárraga, que salió respondón ante Striker Delgado. Sí, buena pelea que vimos la primera de la velada. Creo que las peleas que vienen a continuación van a estar mejores porque viene Oscar Negrete, Cristian González, pero la verdad se vio muy bien Iván Delgado, se miró espectacular, prestando fuertes ganchos de mano izquierda y pues levantó todo Luis Lizárraga. Vamos bien, ¿no? Como sí. El doctor lo recetó. Exactamente, una noche llena de moquetes, llena de chichones, rasguños, trompadas, rompidas de hocico, como dicen en mi tierra. Bueno, así dicen. Pero mientras tanto, vamos a decirlo como es. Nuestra compañera Coqueta tiene el hombre responsable por estas tremendas peleas, el principal de Golden Boy Boxing, Oscar de la Hoya. Chicos, así es, con el legendario Oscar de la Hoya. Primero que nada, tus impresiones para la pelea que viene de Chimpa. Una pelea difícil, una pelea fuerte. Yo creo que ya es tiempo para que el Chimpa esté peleando con contrincantes que tengan experiencia, que peleen para atrás. Va a ser una pelea bien emocionante, una pelea difícil, una pelea fuerte. Así que esperen una bonita pelea. Venga, así será. Sobre las peleas que vienen en dos semanas en Chino, California. Sí, no, estamos ya programados para estar en Fantasy Springs Casino. En Palm Desert, Joseph Díaz, olímpico de los Estados Unidos, origen mexicano, va a estar en una pelea también difícil, fuerte, así que, y también el próximo año, en TV Estrella, Golden Boy Promotions, vamos a empezar el año fuerte, con más acción, peleas más parejas, peleas más difíciles, más fuertes, así que estoy emocionado, ¿no? El próximo año. Ok, emocionados también nosotros, pero hablando de emociones, proyectos para el año que viene, además de que te causen como alegría. Sí, no, pues obviamente ya hablando para programar las peleas del Canelo Álvarez, okay. Varios campeones que tenemos como Lucas Matiz, así que estamos poco a poco dándoles a los fans las peleas que quieren ver. Ok, programando un año emocionante entonces. Un año, el mejor año de Golden Boy Promotions. Que así sea, chicos, vamos con ustedes. Muchas gracias, Coqueta. Y David Villalpando, lo veo y muchas de las cosas que hacen los ademanes se parecen a Oscar de la Hoya, ¿eh? Ah, sí, no, yo estaba pensando que me quería echar un round con la Coqueta, no la vieron. No, pero yo te veo así echando y toda la cosa, así como Oscar. ¿Serás tan bravo? Un poquito más. Bueno, así dicen, pero el que es bravo también es Daniel Ponce de León, que nos tiene que platicar un poquito de esta pelea donde el Jaguar esperaba un rival diferente, pero llega de repente Ernesto Guerrero. Ernesto Guerrero, que viene de Agua Prieta. Fue un rival de último momento porque iba a pelear contra un boxeador de Chihuahua que no pasó los exámenes médicos, parecía que tiene desprendimiento de retina, pero aquí vino su oponente Ernesto Guerrero, que parece que es un boxeador fuerte. Boxeadores de Agua Prieta salen fuertes también a pelear. De Agua Prieta, Sonora. Sí, sí, ¿conoces? Exactamente. Sí. Sí, la capital de Sonora, Santanera, ¿no? Bueno, les cuento que ahorita está en Tucson, Arizona, nada más cruzando la frontera. Pero mientras tanto, nosotros vamos a cruzar, pero a la frontera, con Yanis, quien tiene la entrevista con el Jaguar. Así es, aquí nos encontramos con Oscar Negrete por segunda vez aquí en Boxeo Estelar. Bienvenido, Oscar. Bueno, sabemos que desde los 16 años tuviste que abandonar Colombia arriesgando muchas cosas. Cuéntanos, ¿hasta este punto ha valido la pena? Claro que sí ha valido, gracias a Dios y a la perseverancia, a la disciplina que he tenido, cada día esforzándome más. Estoy aquí ahora en los Estados Unidos peleando como co-main event de Golden Boy Promotion. ¿Quién te acompaña esta noche? Bueno, esta noche me acompaña mis amigos de aquí de aquí de Los Ángeles, mi novia Grace y pues mi familia de corazón allá en Colombia, están pendientes en el computador viendo la pelea. Bueno, pues un saludo hasta allá, hasta Colombia. ¿Qué te parece, Oscar, si vemos un reportaje especial acerca de tu vida? Así que vamos a conocer.
nombre es Oscar Negrete, tengo 28 años y soy de Tierra Alta, Córdoba, Colombia. Desde los 8 años estoy boxeando. Me fui a los 16 años de mi casa, de mi pueblo, de Tierra Alta, por más oportunidades en el boxeo. Desde ahí empezó mi aventura, lo más difícil de mi vida. Esa aventura me llevó a ser campeón suramericano de mi país. Fue una de las alegrías más grandes de mi vida. Oscar Negrete. La aventura continúa cuando decidí venirme acá para los Estados Unidos. Actualmente contabilizo 11 peleas como boxeador profesional, invicto. Yo soy Leo Santa Cruz y soy compañero de entrenamiento de Oscar Negrete. Con él entrenar es una buena disciplina. Entrenar con Leo Santa Cruz para mi carrera significa mucho. Su virtud más grande de él, yo pienso que es su presión. Está encima del peleador tirando bastantes golpes y no para de tirar golpes. Han pasado muchas cosas en mi vida, pero te aseguro que esta aventura recién comienza. Y ahora, damas y caballeros, esta próxima pelea está pactada por César Santos en el peso gallo. And here we go, ladies and gentlemen, 6 rounds of boxing. This scheduled in the bantamweight division. Los tres jueces por este combate, the three judges scoring, Raúl Caiz Jr., Jonathan Davis, and Zach Young. And when the bell rings, your referee in charge of the action, encargado de ring, el referee, Jerry Cantu. Presentaron primero la esquina roja, con los pantaloncillos azul con blanco y un peso de 119 libras. Introducing first, fighting out of the red corner, wearing blue trunks, trimmed in white, he weighed officially 119 pounds. Con un récord de 17 victorias, 16 derrotas y 11 ganadas por nocaut, his professional record stands at 17 victories, 16 defeats with 11 wins, coming by way of knockout, de Agua Prieta, México, presentando Ernesto Guerrero. Y sobre de la esquina azul, con los pantaloncillos multicolores y un peso de 117 libras y medias. His opponent across the ring, fighting out of the blue corner, wears the multicolored trunks representing Colombia. His weight, officially 117 and 1/2 pounds. Con un récord perfecto de 11 victorias, 0 derrotas y 4 ganadas por nocaut. He is perfect with 11 victories, no defeats and 4 big wins coming by way of knockout. De Rosemi, California, nacido en Colombia, presentando el invicto, el Jaguar, Oscar Negre. Ahí está la voz de Joe Martínez. Boca. Aquí están las estadísticas, Dani. Sí, tenemos a Oscar Negrete, 28 años, 5'5 de estatura, 117 libras y media, 76 pulgadas de alcance, 26 años para Ernesto Guerrero, 5'3 de estatura, poquito más chaparrito, 2 libras más arriba de peso, 119 libras y alcance, pues media pulgada más de alcance tiene Ernesto Guerrero. Ahí está perfecto este duelo, Colombia en contra de México, David Villalpando. Sí, exactamente, el Jaguar, así me decían a mí en la escuela, el Jaguar. How are you? Sí, no, por las garras de viejas que traía. Bueno, comenzamos entonces, es hora de tirar puños aquí. Negrete en contra de Ernesto Guerrero. Que entrena con el establo de Leo Santa Cruz, hasta le ayuda a hacer sparring, así que trae buena escuela aquí Oscar Negrete, que viene de Colombia y también estuvo en el equipo olímpico de Colombia. Oye, ¿sí? Dani, ¿se le dice establo? Así establo, como a las vacas, sí, también. Establo, ¿sí? Establo, porque así se le ha denominado ya al gimnasio de boxeo. Porque cuando entra, pues huele a... ¿A establo? A establo. Ah, bueno. Solo que sea por eso. Sí. No, ustedes trajeron de la colonia más fina. Sí, luego, ¿no? Luego. Pero bueno, estamos aquí cerca con el colombiano que acepta un par de golpes por parte de este guerrero que viene como sustituto prácticamente de último momento. Nos dieron la noticia un día antes, Dani. ¿Qué tanto puede perjudicar o ayudar a alguno de estos peleadores? Bueno, si el guerrero estaba bien preparado, estaba entrenando, pues puede ser un peligro para Oscar Negrete porque están peleando frente a un boxeador que no sabes cómo viene. Puede ser que esté mal preparado y pues bien para Negrete, pero qué tal si Ernesto Guerrero estaba en buenas condiciones y pues le puede salir el tiro por la culata aquí a Negrete. Buscando atacar ahí el Jaguar con la derecha, demostrando golpe doble, primero recto, luego el volado, después busca entrar con ese jab y después otro volado aquí muy cerquita de nosotros buscando poner a Guerrero en la esquina.
Sí, lo caracteriza mucho a Negrete porque tira muchos golpes. También hemos tenido varias ocasiones aquí en el Teatro Velasco, aquí en Estrella TV. Y lanza muchos golpes, le falta también poquita pegada. Tiene solamente 4 knockouts de 11 peleas ganadas. Pero eso sí, es muy entretenido porque tira muchos golpes. Sí, este hombre que trae prácticamente la bandera colombiana y tirando con todo. De azulito está ahí el señor Guerrero con unas cositas de medio de vaquero, ¿no, David? Sí, así, pero que no vaya a ser el de ese de que dime vaquero, ¿no? A ver. Ahí sí. Está, viene el recto por parte de este señor, el Jaguar Negrete. El Jaguar Negrete. Vamos a ver aquí a Ernesto Guerrero. Desde Agua Prieta y ahí salen buenos boxeadores. Ha habido en Sonora muchos campeones mundiales. El Gallo Estrada, que es de Sonora, que es uno de los mejores de México. Aquí vemos cómo ataca fuerte con los ganchos de mano derecha Oscar Negrete. Sí, Shakira también es buena para el box, ¿no? Pero es de Colombia. Sí. Pues sí, pues como el colombiano aquí. Colombia, ah, bueno. Sígame el orden, por favor. Estamos México o Colombia. ¿Con cuál va? Yo le voy a los dos, porque aquel es de Califas ahora. Ah, bueno. Adelante, y fíjense que Negrete trae la bandera ahí mexicana también ahí en su show. O sea que. Sí. Y se identifica con puros mexicanos, incluso ahí digo que entrena con Santa Cruz y pues puro mexicano. Sí, ahí está el Jaguar buscando, viene entrando a la zona media, después tirando como par de golpes, buscando ganchito a la zona hepática y contesta muy bien Guerrero con ese combo doble. Y lanza el 1-2, siempre Iki Negrete y Iki inicia con el gancho. A veces le ven ahí un poquito marcado ya el pómulo aquí a Guerrero. Bueno, ya a trabajar. Sin duda el Cutman en la esquinita. Strike el primero. Termina entonces el primer asalto. Y vamos con Giannis, que tiene una entrevista con un gran actor. Así es, aquí me encuentro con un actorazo. Johnny, nice to meet you. It's a pleasure to have you tonight. Tell us a little bit about what are you doing right now. Right now I'm doing stand-up comedy at the Comedy Store. You can see me there on Sunday night. Right now I'm here watching these fights. Viva Chimpa Gonzalez. Oh yeah, that's the main one today. Yeah, do you like boxing? I love boxing. Have you ever boxing in any movie in the past? No. I'm. Would you like to? I would like to, just to maybe get a little exercise. Maybe we can do something today. Yeah, I hope so. I don't know. We can improve. Let's hope so. Okay, thank you for coming tonight. Let's enjoy the night. Ahora, chicos, vuelvo con ustedes. Gracias, Giannis. Yo le voy a jugar al matchmaker y va Johnny en contra de David en un peso encontrado. Ah, no, ¿qué pasó? No, pues lo noqueo, gacho. Bueno, en fin, vamos entonces al segundo asalto. Daniel Ponce de León, David Villalpando, un servidor Francisco X Rivera con ustedes. Aquí con Boxeo Estelar por Estrella TV en el Velasco Theater. El colombiano Negrete en contra del mexicano Guerrero, quien tira ahí un par de golpes, logra evitar muy bien con la cabeza ese ataque por parte del Jaguar. Bueno, gancho que está lanzando aquí el Jaguar, la derecha la ha conectado fuerte. Vemos que están al tú por tú, Guerrero también sabe fajarse y Negrete pues también no va para atrás. Es una pelea de choque, los dos son fajadores. Va un poquito para atrás aquí es Guerrero y parece que está conectando fuertes golpes en este aquí Negrete en este round. Ese combo fue como de 6 golpes ahí por parte del colombiano que busca entrar con ese upper que no encuentra el rostro de Ernesto Guerrero. Sí, le quiere dar su agua de Colombia, ¿no? Ah. En el rostro para que se rasure. Ah, bueno, dice, no me toquen el rostro porque de eso vivo. Carita. Uy, contesta bien aquí Guerrero. Vemos cómo conectó fuerte la derecha, también en volado. Se ve que tiene buena defensa, pero los upper aquí en Negrete que 2 upper seguiditos. Sigue lanzando uppers. Ahí está cerquita, buscando agarrar de costal ese cuerpo de Guerrero. Sin embargo, Guerrero sale y responde. ¡Uy, clase! De golpe ahí, le aflojó la mandíbula con ese impacto David Villalpando. Sí, y las amalgamas también se las aflojó. Aquí no hay golpes rectos, aquí puro golpes ganchos, curvos, uppers, volados a la cabeza. Cuando la pelea se lleva al tú por tú así de choque, pues no necesita usar tanto los golpes rectos. Bueno, con esta ocasión aquí Negrete cuando agarra su distancia conecta bien los golpes rectos. Ahí estaba el volado también por parte de Negrete que se lleva un cruzadito. Un no me olvides por parte de Ernesto Guerrero, el mexicano de Agua Prieta que reside ahora en Tucson, Arizona. Así que bueno, ya cruzó la frontera y listo. Aunque ya había peleado también en Los Ángeles en el legendario Forum, la que fue casa de los Lakers. ¿Le gusta el básquetbol a usted también? Me encanta, sí, los tacos de canasta también me gustan. A ver, nos queda por ahí un minutito en este segundo asalto en el Velasco Theater.
El intercambio ahí entre Negrete y Guerrero. Creo que lo está ganando el colombiano hasta el momento. Sí, es el que está empujando para atrás y conectando fuertes golpes al cuerpo. Entra con el jab ahí, como lo vemos otra vez, el jab certero al rostro. El 1-2, se va con todo y contesta con... Lo echó contra las cuerdas, ¿eh? Y después vino con el upper. Otra vez gancho y después volado. La combinación por parte del jaguar Negrete. Así como le decían el jaguar a David Villalpando. Sí, ¿saben quién es buena también para el box? La hermana del platanito. ¿En serio? Sí, porque es bueno para aventar el recto. Luego. Chach. Me lo avienta cuando la veo. Ah, bueno. 30 segundos entonces en este segundo asalto. Saludos a Platanito, que seguro está viendo, ¿no? Sí, Plátano Macho. Ya potente que está lanzando aquí Negrete. Lo ha estado lanzando cuando está a distancia. Entra bien ahí otra vez, lo vemos. Y los dos no van para atrás. Tú por tú en el centro del ring. Y estamos en el centro del ring aquí en el Velasco Theater. Falla. Ahí está strike el segundo por parte de Negrete. Quien después busca el cuerpo. Ahí está la alerta de los 10 segundos. Y mientras se separaran ambos, Negrete tiene la posibilidad todavía de tirar un par de golpes. Regresamos. Esto es Boxeo Estelar. We have a very special guest in the house. 10 esquina azul, 9 esquina roja. 20 a 18. Este es el tercer asalto en boxeo estelar. El marcador estrella, Daniel Ponce de León. Creo que Negrete ha estado ganando los rounds, aunque ha estado muy, muy parejos, pero un poquito más puntería le he visto aquí a Oscar Negrete. Ya se te reportaron en el Twitter, ¿verdad, Dani? Sí, quería que mandar un saludo aquí a Hugo Laredo, que está ahí en su casita viéndonos, Tomás Banda, Luis Chávez, Carlos Robles. Gracias por estarnos sintonizando aquí en Estrella TV, boxeo estelar. ¿Cuál es tu dirección? Escríbanos aquí a Daniel Ponce del 1 y pues sus comentarios. Por supuesto, de cómo están viendo las peleas. En un servidor está en arroba fx-rivera. Saludos a Juan Carlos Martínez, a Dani Aranda, a Joel Ugarte. Y David Villalpando lo vamos a tener que meter ya al Twitter, ¿eh? Bueno, pero estoy en Facebook. Búsquenme ahí como David Villalpando. Ahí me pueden escribir. Eso es todo. Eso es todo. Ahí llegan entonces los mensajes. Se nos va casi un minuto estudiándose ambos, aunque ya es el tercer asalto. Negrete se echa hacia adelante, recto, después izquierda, derecha. Y bueno, a separar ahí el referee rapidito. Se nos fue un minuto, ¿eh? Ya, Dani. Se está yendo rápido la pelea. Estamos ya a la mitad de la contienda y ha habido muchos golpes desde el primer round hasta este. No sé cuántos golpes se están lanzando, pero se ve que ha sido muchos golpes. También Ernesto Guerrero, que tiene buen récord. Tiene 17 peleas ganadas, 16 perdidas. Y bueno, tiene más de 30 peleas con 11 knockouts. Y con ese volado buscando borrar el disco duro de repente. Tremendo recto. Directito a la quijada por parte de Negrete. Quien se defiende, se están trenzando. Pero como perro callejero, David Villalpando. Pues sí, nomás vio el agua prieta. Ahorita sí la vio negra. Sí. Ah, bueno. ¿Cuál de los dos? Pues Ernesto. Ah, okay. Neto Guerrero. Ahí está Guerrero hacia atrás, el que ahorita reside en Tucson, Arizona. Reemplazando a Dilon Saleta. Y ha salido respondón a pesar de haber llegado al último momento, Dani. Sí, se ve bien, digo, la experiencia que tiene. Tiene más de 30 peleas. Tiene aguante también, aunque lanza muchas combinaciones. Negrete tira de 4 a 5 golpes por combinación. Eso habla bien de él. Responde también Guerrero, pero la defensa de Negrete creo que está mejor. Bien, Negrete, aunque ese golpe estuvo cerquita de la frontera. Lo tiró bajito ahí el jaguar. Otra vez busca el upper. Sin embargo, muy bueno el counter por parte de Ernesto Guerrero, el mexicano, que está respondiendo mejor de lo esperado, David. Sí, está respondiendo. ¿Cómo no? Salió bravo, es que los de Sonora son entrones, como indios yaquis. Sí, es yaqui, exactamente. Pero sigue insistiendo Negrete, no deja de lanzar golpes. Tira muchos volados, ahí lo vemos. Cuatro golpes por combinación de upper y gancho. ¡Uy, cuidado! ¡Uy, cuidado! Le aflojó las patitas, señores. Cuatro. Fue un gancho a la boca del estómago. La mano izquierda la conectó muy bien. Sonora cachetada la que le puso, ¿eh? Agarraron de costado. Ahí está.
la victoria para el Jaguar. Oscar Negrete, un solo impacto a la zona media. Anda, Colombia, el color colorado, el referee iba a seguir continuar, pero le vio el rostro como estaba quejándose de ese golpe que le conectó. Fue la mera boca del estómago, y ahí los golpes duele como si fueran el hígado. ¿Tú también le viste el rostro? ¿Mandé? ¿Le alcanzaste a ver el rostro también? Nomás la cara. Ah, bueno. Bueno, hizo buena pelea aún así Ernesto Guerrero. Vamos a ver la repetición ahí. Ese, fue la mano derecha a la boca del estómago, les decía. Ajá. Y ahí es potente, cómo duelen ahí los golpes. ¿Pero te han dado uno ahí, David, en la boca del estómago? Cuando me dejan sin cenar es cuando siento el dolor en el estómago. Que no, bueno, me haz de dormir. Cuenta, así te duele el dolor, pero cuando tienes una semana sin comer. Bueno, ahí está el triunfo. Este va a comer hoy, pero hasta filete, miñón y langosta para festejar el Jaguar. Pues sí, creo que sí, Negrete, vemos cómo ahí está sonriente, contento y pues todo el apoyo de su gente. Ahí está su compañero que creo que viene de Colombia. Sus entrenadores, y cómo disfruta uno cuando gana de esa manera. Uno se prepara uno por semanas, y cuando tienes el triunfo así de esa manera, la verdad que cómo lo festeja uno. ¿Qué cenabas tú cuando ganabas de esta manera, mi Dani? La verdad, mira, nos íbamos a un mejor restaurante, y eso sí, no podías dormir. Estás tan la adrenalina al tope, te vas a descansar a dormir y no puedes dormir. Se llega la madrugada y no puedes dormir. Algo pasa. Aquí nosotros no vamos a poder dormir con estos impactos. Están soltando puños los peleadores. Triunfo para Oscar El Jaguar Negrete, que va a quedar con 12 ganados, 0 perdidos, incluyendo ya 5 knockouts hasta el momento para este señor en la división de los gallos. Sí, aunque pues vino reemplazando a Odilon Zaleta, Ernesto Guerrero. Dio buena pelea, aguantó 3 rounds. Fue un día para otro que vino aquí Ernesto Guerrero. Sí. Así que 17 derrotas a cambio de 17 victorias para Ernesto Guerrero. Vamos a tomar una pausa y regresemos con la decisión oficial aquí en Boxeo Estelar.
Damas y caballeros, 2 minutos 51 segundos del tercer asalto de referee para la pelea. Para el ganador por knockout, the end comes officially. 2 minutes 51 seconds, round number 3. For your winner by KO victory, he is still undefeated, el Jaguar, Oscar Negrete. Ahí está esa voz aguardientosa de Joe Martínez para animarnos aquí en Golden Boy, Dani. Sí, la verdad que sí, aquí está Villalpando en la entrevista de Oscar Negrete. Sí, claro que sí, muchas gracias a toda la gente por el patrocinio, toda la gente, gracias a Dios salimos con la victoria. Gracias a Luis Castillo por tu sponsor, Carmelita Chorizo y todos los que me apoyan a la distancia, Easy Performance. Oye, veo que traes la bandera de México en el calzón, ¿qué recuerdos tienes de México? Bueno, yo soy colombiano y todo mi equipo, mi equipo de entrenamiento, de manejamiento son mexicanos. Mis mejores amigos aquí en California son mexicanos. Tengo un bonito recuerdo de México cuando estuve allá y por eso estoy bien agradecido con el pueblo mexicano. Vamos a mandarle un saludo a los colombianos que viven aquí en los Estados Unidos. Un saludo para todos mis compatriotas colombianos que viven en los Estados Unidos, a los que me están viendo en televisión allá en Colombia, en Tierra Alta, mi familia, mi papá, los quiero mucho, mi mamá, toda mi familia, muchas gracias. ¡Felicidades! Regresamos con Francisco y con Daniel aquí en Boxeo Estelar. Felicidades. Gracias, gracias. Muchas gracias, David Villalpando, después de la entrevista. Y Dani, son 12 victorias ya para Oscar Negrete, su quinto knockout en esta carrera. El colombiano se ve bien hasta el momento, ¿eh? Y vamos a analizar lo que hizo desde el primer asalto. Aquí vemos lo que pasó en el primer round, una pelea de que sonó la campana, se dieron al tú por tú en el centro del ring, fuerte volado que estuvo conectando Oscar Negrete, ahí cuando la acorralaba con los uppers a las cuerdas, y en el tercer round pasó esto. Los volados de derecha, los uppers que estuvo lanzando Negrete, volvía a conectar los uppers, un buen combo de uppers, contestaba el guerrero, pero al final cayó con ese ganchito que le conectó a la boca del estómago. Mucha repartición de golpes hubo aquí en este tercer round, Francisco. Sí, pero fue solo uno. Este que menciona Dani fue exactamente a la boca del estómago donde conecta Negrete para la victoria. Sí, insistió mucho buscando ese golpe Oscar Negrete y por fin lo encontró en este tercer round. Se da la victoria, contundente knockout. Ahí está el festejo por parte de Oscar Guerrero. ¿Qué nos dicen las estadísticas? Aquí están los golpes lanzados de parte de Negrete. 256, conectó 90. 136 golpes lanzó Guerrero. Solamente conectó 42. Es lo que te decía, la diferencia de golpes que lanzó Negrete. Eran mucha la cantidad de golpes que estuvo lanzando. Aunque tuvo un 35% de efectividad para 31% que tuvo Guerrero. Estuvo en el porcentaje parejo, pero demasiado golpe que estuvo lanzando Negrete. Pero tanto fue el cántaro al agua hasta que se rompió, mi Daddy, a la así boca es del estómago. Vamos a tomar una pausa y regresamos con más acción en Boxeo Estelar. Nuestro evento principal se viene a continuación con el Chimpa González en contra de Alejandro Ochoa. Quédense con nosotros en Estrella TV.
Estamos ya de regreso desde el bellísimo centro de Los Ángeles, aquí en el histórico Velasco Theater. Servidor Francisco X Rivera con ustedes, junto con Daniel Ponce de León y David Villalpando. Ya los veo frotándose las manos, muchachos. Ha sido una gran noche, pero lo que vimos hace unos momentos con Oscar Negrete y ese golpe a la boca del estómago, sí, fue sensacional. Sí, potente ese golpe que conectó Oscar Negrete. Estuvo insistiendo con muchos uppers hasta que por fin llegó ese golpe que tanto esperó, el golpe de knockout, y pudimos que en qué alegría estaba ahí Oscar Negrete. Hasta tú nomás lo sentiste, ¿verdad, David? Pues ese sí, golpe. Nomás dijo, toma la barbón ya que te gusta peluda, ándele. Ah, bueno, y que bueno, no le gustó obviamente al mexicano Ernesto Guerrero de Agua Prieta. Y bueno, a nosotros sí no tiene que gustar lo que viene. Es nuestra compañera Coqueta que tiene una entrevista con los presentadores de Alarma TV. Así es, chicos, hombre, con dos de las personalidades más queridas en Estrella TV, por supuesto, y la cita es en Alarma TV. Así es, esa es la idea. Todos los días, ustedes lo saben, de lunes a viernes, 10, 9 Centro, los esperamos. Oigan, de las personalidades, por supuesto, más comprometidas con informar a la gente lo que está sucediendo en cada uno de nuestros países. ¿Es difícil? Es muy difícil, de verdad que cada día tenemos que hacer a veces un esfuerzo por contener las emociones por las noticias tan horribles, tan alarmantes que nos llegan. También tenemos noticias más ligeras, tenemos noticias amables también. O sea, hay de todo un poco en nuestro programa. Hay de todo, pero sin duda alguna nos vamos a divertir. Esa es la idea, por supuesto. Hay historias alarmantes, pero también sorprendentes, insólitas, divertidas. Historias de color, que yo le digo, y que de pronto me permite jugar el doble sentido, que el público hispano lo entiende también y lo agradece, ¿o no es así? Bueno, sin duda alguna no hay que perdernos la oportunidad de disfrutar Alarma TV. Vamos con ustedes, chicos. Muchas gracias, Coqueta, no se pierdan Alarma TV. Yo sé que David Villalpando siempre lo ve. Sí, toda la noche se pone buenísimo, bien chismoso ese programa. Mucho impacto y todo eso, así como el impacto que puede traer el Chimpa González el día de hoy, Dani. Viene el Chimpa González contra Alejandro Ochoa, una pelea a 8 rounds, es la pelea estelar. Bueno, ya lo dije al principio del programa que Alejandro Ochoa no dio el peso, pero aún así lo dejaron que bajara 2 libras. Creo que eso hace una diferencia, porque cuando 1 libra hace la diferencia, imagínate 2. Sí, la diferencia, ¿no trae como pancita o algo así Ochoa o qué onda? Como que le hace falta un pozole, ¿no? Ah, bueno, para subir, pero al contrario, era bajar. ¿Ah, para bajar? Sí. Pues nomás que se ponga de rodillas y ya bajó. Ah, bueno, vamos a ver si no lo bajan a golpes el día de hoy, Dani. Sí, vamos a ver, Cristian González es un boxeador noqueador. Lleva 9 peleas consecutivas ganadas en el primer round y todas por knockout, imagínate. La Chimpa. El Chimpa, se pega durísimo. Así llegué yo aquí a Los Ángeles, Chimpa, Chimpapeles. Chimpa. Bueno, vamos a una pausa y regresaremos con más acción de boxeo estelar por Estrella TV. No te escuché la pregunta que me hiciste. Está cabrón. Luego se nos fue el retorno y no sabía yo si estamos. Sí, yo tampoco. Sí. Chimpa, esta noche eres el boxeador estelar, te estás enfrentando a Alejandro Ochoa, quien tiene pues bastante experiencia. ¿Estás preparado para todo esto? Sí, ya listos, ya no, ansiosos, ya se me arrin, pero sí, ya una preparación larga, pero ya es hora de pelear. Bueno, Cristian, y como dato curioso, sabemos que tu novia es boxeadora también, así que ¿cómo le hacen cuando se pelean? ¿También se ponen los guantes, se suben al ring? No, no, a ver.
Estamos ya de regreso en Boxeo Estelar por Estrella TV. Tenemos que ir primero con las damas, obviamente, que adornan este bello escenario, el Velasco Theater. Un histórico recinto que data ya de los inicios del 1900. Ya llovió, ¿usted se acuerda sí, de mí, Miguel cómo Pando? No. Oye, vieron a las muchachas como que tienen las pompis caídas, ¿no? ¿Y eso? Oh. Caídas del cielo, mamacita. Ah, bueno. Pero bueno, ya que caímos del cielo en el Velasco Theater, tenemos que platicar, Dani, de la pelea que se viene a continuación, de los caballeros. Claro que sí. Es una pelea muy, muy interesante. Cristian Chima González, ya hablamos de él, que es un boxeador noqueador. Y viene frente a Alejandro Ochoa, vamos a ver cómo se presenta el día de hoy. Y tiene ganas de noquear, así que es lo que me dijo a mí, tiene ganas de noquear. A ver, va a estar buenísimo. Si tiene ganas de noquear usted también. Yo también tengo ganas de noquear. Lo veo con energía. Pero en el box sprint. Bueno, pero si me permiten, vamos ahora con nuestra compañera Yanis, que ya tiene una entrevista con Cristian, el Chimpa González. Compañeros, estoy aquí con Cristian González, el Chimpa. Chimpa, esta noche eres el boxeador estelar, te estás enfrentando a Alejandro Ochoa, quien tiene pues bastante experiencia. ¿Estás preparado para todo esto? Sí, ya listos, ya no, ansiosos, ya se me arrin, pero sí, ya una preparación larga, pero ya sabe de pelear. Bueno, Cristian, y como dato curioso, sabemos que tu novia es boxeadora también, así que, ¿cómo le hacen cuando se pelean? ¿También se ponen los guantes, se suben al ring? No, a veces cotorreamos que nada, que hay que poner los guantes, no, pero nunca ha llegado a ese extremo. ¿Quién pelea mejor, tú o ella? No, yo. Bueno, habrá que enfrentarlos para la próxima vez. Cristian, dile a la gente, ¿cuál es tu meta para el próximo año? Para hacer una pelea, mi primera pelea a 10 rounds, para cerrar el año como este año. Estamos cerrando en 8, el año que viene cerrar una pelea 10 rounds. Bueno, pues todo con fe se puede. ¿Qué te parece si ahora disfrutamos de una biografía? Vamos a disfrutarla. Mi nombre es Cristian Chimpa González, tengo 20 años y vivo en Buena Park, California. Mi última pelea, claro que no fue fácil, no me esperaba que lo iba a acabar tan rápido y se nos dio el knockout en el segundo round. Busca también el hombre, ese ganchito de izquierda. Ahora voy en la pelea estelar. Ese es un escalón muy importante para mí. Es un sueño hecho realidad. Su carrera va evolucionando mucho y a buen paso rápido. Soy muy feliz por mi hermano. Sabemos que todo su trabajo y su sacrificio nos dan resultados. So, entrando al gimnasio, entro con más ganas, más motivado de seguir subiendo escalones. Y como estelar ahora, da otro brinco en su carrera. Creo que me dieron el main porque doy espectáculo. Vengo a pelear y a lo que vengo. Chimpa se ve y está demostrando que está listo para el próximo nivel. Es más responsabilidad, hay más expectativa. Uno tiene que estar preparado para lo que venga y estoy listo. Me llama mucho la atención eso, Dani, que dicen que está listo para el próximo nivel. Tiene 20 años, está prácticamente en el vértice de convertirse en un peleador importante. Sí, es un boxeador joven, creo que tiene mucho futuro. Y aparte, viene de familia de boxeadores, el hermano del Cobrita González, que fue campeón mundial allá de Guadalajara. Buenísimo, el Cobrita González. Y también su hermano, el Cobrita González Jr., que también viene con buenos pasos, que ha peleado campeonatos mundiales también. Y aunque no lo ha ganado, pero sigue avanzando, sigue adelante con la familia de boxeo. Sí, el Cobrita que llegará a enfrentar a gente como Luisito Espinosa. Y por otro lado, Alejandro Ochoa, el michoacano, que dices que comió un poquito de ate por ahí. Sí, a ver si no viene con la familia. Ah, bueno. Ahí está este señor, el Chimpa González. No es por chimpapeles. Dicen que su mamá, desde que él estaba muy chavito, le decía chimpa porque bailaba como un chimpancé cuando le ponían música. Ah, mira, qué interesante. No sabía ese dato. ¿Tú también bailabas de pequeñito, David? No, nada más yo decía chimpa la bola. No sabía. Bueno, no sabía nada. Pero bueno, tú también lo conoces muy jovencito, desde que era un sí, chimpita. Sí, yo lo conozco al Chimpa González desde que hizo su primera pelea profesional. Él empezó peleando en la ciudad de Tijuana, ahí estuvo el inicio de su carrera y después es la segunda pelea creo que tiene aquí en el Teatro Velasco y pues vemos cómo la gente lo sigue, lo aclama porque es un boxeador carismático, un boxeador que deja todo arriba del ring. Desde que suena la campana siempre sale a tirar golpes potentes. Sí, dicen, él es de Buena Park, California, por allá por el condado de Orange. Él dice que siempre que sale a correr y todo eso, le reconoce la raza y le toca el claxon. Sí, cómo no. Además es uno de los buenos boxeadores que tenemos aquí en los Estados Unidos. Y hay que apoyarlo siempre al Chimpa.
Hierro. And here we go, ladies and gentlemen, our main event of the evening. 8 rounds of boxing this scheduled in the lightweight division. Presentada por, brought to you by Oscar De La Hoya's Golden Boy Promotions. Y patrocinado por, sponsored by Corona Extra, la cerveza más fina. Los tres jueces por ese combate, the three judges scoring this bout at ringside, Jonathan Davis, Wayne Hedgemeth, and Zach Young. Y el cagado de ring, el referee, your referee in charge of the action inside the ring, Raúl Caiz Jr. And now, ladies and gentlemen, the judges are ready. And the fighters are ready. Ciudad de Los Angeles, dile al mundo. Make some noise if you are ready. Presentando primero la esquina roja, con los pantaloncillos negro con plateado y un peso de 134 libras. Introducing first, fighting out of the red corner, wearing black trunks trimmed in silver, he weighed an officially 134 pounds. Un veterano de 19 peleas, his professional record, 7 victories, 10 defeats, 2 draws, with 1 win by way of knockout, hailing from and fighting out of Bell Gardens, California, here is Alejandro Ochoa! Es oponente en la esquina azul, con los pantaloncillos blanco con morado y un peso de 130 libras y medias. His opponent across the ring, fighting out of the blue corner, wears white trunks trimmed in purple. He weighed an officially 130 and 1/2 pounds. Con un récord perfecto de 11 victorias, 0 derrotas y 10 ganadas por nocaut. He is perfect in 11 bouts, 11 victories, no defeats, 10 big wins coming by way of knockout. Presentando el hijo de Buena Park, California, el invicto, Cristian Chimpo. Todo listo entonces y Dani, a ver las instrucciones del referee, como que lo veo así como quisiera estar ahí arriba. Con ganas, contento se ve Chimpa González. ¿Tú qué tal? Oh, yo lo veo. Dani se emociona siempre que está viendo vos, sí. Se quiere trepar. Ya recibieron las instrucciones, quiero una pelea limpia. Legal punches, here on up for you, here on up for you. Touch gloves, good luck to both of you. Ahí están dos ahí hombres. Tenemos a Chimpa González, tiene 20 años, muy jovencito, 5'8 de estatura, 134 libras y media, se puede decir, 70 pulgadas de alcance, 26 años para Alejandro Ochoa, 5'6 de estatura, más chaparrito, 2 pulgadas menos, una libra más de ventaja, 131 libras y 68 pulgadas de alcance. Ahí la ventaja está para Chimpa González en el alcance. Mira, sí bajó de peso, andaban 134 libras el día de ayer y bajó 3 libras, así que wow. Bien por ahí, por Alejandro Ochoa, que sí bajó. Dio el peso, bueno, pues. Todo listo entonces y a tirar puños. Esto es Boxeo Estelar por Estrella TV. Gran cartelera de Golden Boy Boxing, el Velasco Theater. Ahí está González con pantaloncillo blanco y morado. Ochoa negro y plateado. ¿Quién es tu gallo para esta pelea, David Villalpando? Pues González, que es ahora al Sancho. Antes le decían Sancho, ahora le dicen González. Ah, bueno. Porque es el que entra cuando sale. Bueno, aquí entró y salió muy bien el Chimpa. Y Ochoa no sintió ni cuándo salió. Sí, Chimba conoce muy bien este escenario, es la cuarta pelea consecutiva que hace aquí en el Teatro Velasco, ha tenido mucha acción en este año, lleva, bueno, 4 peleas en este año, han sido todas aquí en el Teatro Velasco y vemos cómo pues empezó rápidamente a lanzar con una combinación. Ochoa hacia atrás con la derecha, dos hombres que no se quieren, un combo de 6 golpes prácticamente, estos dos que llegaron a entrenar en el mismo gimnasio, y se ve que el Chimpa lo conoce, cuidado, lo tiene donde quería, en la zona de peligro, sin embargo Ochoa sobrevive, Dani, de manera impresionante. Todavía tiene tiempo Chimpa González en este round, parece que quiere anuquear, es un boxeador que pega muy duro el Chimpa González, por eso pues lleva 10 knockouts de 11 peleas ganadas. Vemos cómo está conectando los super potentes y también los ganchos al hígado. Agarrándolo de costal, buscando quitarle las patitas con esos golpes a la zona media. Híjole, Ochoa ahorita no sabe ni dónde está, ¿eh? Oye, y tan sorrente que se veía Chimpa González. Sí. Mira aquí cómo está. El que sí se veía con cara de pocos amigos era aquí Alejandro Ochoa, que está recibiéndome. Bueno, aquí responde también potente. Entrando con todo el nacido en Michoacán de Ocampo, que ahora recibe Bell Gardens y lo está recetando con todo, con Bell y con su Gardens. Comete el error, Francisco Alex Ochoa, de recargarse en las cuerdas, segunda prueba de Chimpa González.
es fajador también Ochoa, se pone al tú por tú, lanzando el jab al cuerpo aquí de Chimba. Buscando agarrar su segundo aire a este Alex Ochoa, bueno, recto sin embargo, tirando a la izquierda ahí. Chimpa González, el de Buena Park, California, saludos a toda la gente de Orange County. Aquí por ahí tiró tres golpes, aunque ninguno de esos conectó todavía David Villalpando. Sí, el Chimpa ya puso a bailar la danza de los viejitos, ya que es de Michoacán, dijo, órale, de una vez la vas a bailar. Bueno, hay que recordar que el Chimpa le decía a su mamá así, porque decía que de chiquito escuchaba música y bailaba como un chimpancé. Aquí puede salir con baile de triunfo, Dani. Sí, sí, pues puede ser que sí, ya que lleva 11 consecutivos con 10 knockouts, ahí abanica con el volado que lo falla. Ahí es donde no falla, cuando se recargan las cuerdas, Ochoa aprovecha a ver el Chimpa a conectar potentes volados. Apenas es el primer round y qué emoción ya hay. Sí, sí. Nos vamos a 8. No sé si llegamos tan lejos, pero al menos a eso está pactada esta pelea aquí en Boxeo Estelar. Bien tirando a la izquierda y después moviendo la cabeza, tirando ya el volado ahí. Uy, ya se Chimpa ve sangre. González, cuidado. Francisco, se ve sangre ya en el rostro de Alejandro Ochoa. Parece que está cortado el puente de la nariz. Le di una leve cortadita ahí. Un tremendo intercambio, no puede regalos, aunque estamos ya en diciembre. Suena la campana. Tremendo encuentro aquí en el Velasco Theater entre Cristian González, el Chimpa y Alejandro Ochoa. David Villalpando. Ya está cortado Ochoa. Mira, bueno, ya le está saliendo la sangre ahí por la nariz. Bueno, Giannis ya está con un jugador de béisbol. Así es, chicos, tenemos un gran repertorio de invitados, no solamente boxeadores, sino beisbolistas. Me encuentro con Noé Ramírez de las Medias Rojas de Boston, ¿verdad? Are you having fun tonight? A lot of fun. Primero, discúlpeme por mi español. Soy mexicano y bien orgulloso, pero mi español muy malo. Sorry. Bueno, es bueno. What are you doing right now? Are you training? ¿Qué estás haciendo? Entrenando, sí, con las pesas. Ahorita no mucho, no estamos jugando mucho béisbol ahorita, descansando el hombro y el codo. Pero entrenado mucho. ¿Y la sumaste? No, más descansando. La temporada está muy larga y necesitamos un poco de descanso. Sí. ¿Alguna vez has pensado en cambiar el béisbol por el box? Nunca, esto duele. ¿No eres duele? Bueno para pelear. No. Bueno, cada quien a lo suyo. Chicos, ahora regreso con ustedes. Gracias a Giannis y a Noé González, pitcher novato de los Red Sox, que es de muy cerquita de aquí, de Cal State Fullerton. Segundo asalto entre Alejandro Ochoa y Cristian El Chimpa González. Ochoa salió respondón en estos primeros momentos, Dani. Sí, ahora parece que va para atrás porque le decía que en el primer round sí recibió un golpe de parte de Chimpa González. Se lo cortó, vimos aquí en la esquina cómo le estaba el Calman tapando la sangre cuando ahí intercambian fuerte metralla entre los dos boxeadores. ¿Cuál es la herida que más duele, Dani? Bueno, la herida de las cortadas porque en la ceja, porque sí, no, porque como corre la sangre no te deja ver. ¿Sabes cuál duele mucho? La herida de amor. Por ahí va, ¿eh? Y aquí con corazones como está yendo Alex Ochoa hacia adelante, teniendo ante las cuerdas. No. Hace el amarre en contra de Cristian Chimpa González y que les echen agua para separarlos, Dani. Sí, aquí respondió bien Alejandro Ochoa, también lanza potente gancho de mano izquierda. Y Chimpa González, aunque recibe unos golpes, lo bloquea y va para el frente otra vez. Es un boxeador nato. Así rapidito se nos fue un minuto en este segundo de 8 asaltos en esta pelea en la división de los Superpluma. Buenos dos impactos ahí por parte de Ochoa, pero no haciendo mucho daño, que se emociona David Villalpando. Pero es que en Michoacán somos entrones, yo también soy de por allá. ¿En serio? Y no nos rajamos. ¿De dónde? ¿De dónde? De La Piedad, Michoacán. Ah, órale, saludos. Buen equipo de fútbol por allá. Sí, cómo no, los Reboceros. Eso es todo. Y ahí buscando meterle el rebozo y todo ese uppercut por parte de Cristian González. Ochoa le dice, no me duele, vente para acá. Sin embargo, tira ahí ese golpe, strike el primero por parte de Ochoa. Ahí lo conectó fuerte Chimba González con esa mano de esa, lo sorprendió, lo mantuvo a raya y respondiendo ahí González, lo echó hacia adelante y Ochoa está viendo las galletas, va hacia abajo, ahí está, mordiéndolo de Alex Ochoa y esto podría ser. Potente López con el show Cristian González. Mano para arriba, camina, seguro. Y valiente Alejandro Ochoa, wow, se pone a pelear otra vez. Y le dice, venga, che papá, que todavía no me ha dado suficiente. Busca de inmediato el amarre, ese abracito cordial. Oye, pero qué valor de volver a salir después de ese trancazo. No, aquí el valor está de parte del referee. ¡Uy, lo tiene dentro de la calidad! ¡Y ahí está el referee! Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Y Cristian Chimpa González ha llegado a 12 victorias, 11 de ellas por knockout. Oye, puro cloroformo, puro se le ve a este Cristian Chimpa González. El upper que lo, con lo que le conectó en la primera caída, casi lo levantó.
fue potente López, y aquí definitivamente el referee estaba muy atento a lo que estaba pasando, y pues actuó bien el referee, le dio oportunidad de seguir la primera caída, pero que era, creo que era mucho para Alejandro Ochoa. Ahí está sentado el referee, claro, el doctor revisándolo. Hablaba David Villalpando del valor que tenía Alejandro Ochoa, pero le faltaba muchísimo más aparte del valor, ¿no? Sí, le faltó entrenamiento, ¿verdad? Ah, bueno. No, hombre, pero con esa pegada, aunque tenés todo el año. Es que el Chimpa es un muchacho el excepcional. Es, tiene fuerza, tiene con qué. Sí, y mencionaba Daniel Ponce de León que es la primera oportunidad que tiene Cristian González como estelar. ¿Qué vendrá para él en tu punto de vista? Se le vieron muy buenas cosas ahora. Bueno, siempre se le ha visto la pegada. Ahora vimos que recibió buenos golpes, se le ve que tiene aguante, se ve que tiene también buena defensa, bloqueó buenos golpes, pero creo que vamos a ver mucho más todavía de Chimpa González y por supuesto aquí en Estrella TV en Boxeo Estelar. Así que ahí está justamente cómo cargan muy cerquita de nosotros, dando vueltas por el cuadrilátero al Chimpa. Ya no se pone a bailar con la música. Ya se llevó rabo y oreja. Bueno, vamos a tomar una pausa aquí en Boxeo Estelar y regresamos con la decisión oficial, aunque sea solo por protocolo, aquí en Estrella TV. Estamos ya de regreso por Boxeo Estelar en Estrella TV. Gran triunfo por parte de Cristian González, quien nunca creo, Dani, se vio amenazado en este combate. Sí, ahí vimos cómo conectó potente upper. La verdad, solamente le levantó dos rounds aquí a Alejandro Ochoa. Ahí muy contento su mamá, mira que suda de felicitarlo. Valiente su mamá, ¿eh? Su mami que le puso chimpa. 13 segundos del segundo round. El referee para la pelea para el ganador por knockout. The end comes officially 2 minutes 13 seconds. Round number 2. Your winner by KO victory and still undefeated, Cristian Chimpa González. Ahí está la victoria para González. Lo sorprendente son las 11 victorias por nocaut hasta el momento. Ahí está David Villalpando para la entrevista. Muy contentos y ahí está el resultado de un campamento, un buen campamento. ¡No defraudaste a la afición! Así es. Espero que todos salieran muy contentos. A ellos les gusta ver nocaut y pues les di un nocaut ahora. ¿Por aquí andaba tu mamá? ¿Qué te dijo? Ok, aquí está, aquí está. Anda feliz y contenta la señora. Véngase para acá, les presento a la mamá del Chimpa. Sí, mucho gusto. Mi nombre es Olivia González, soy muy orgullosa de mi hijo. Muchas felicidades, Chimpa. No, gracias, estuviste gracias. Sensacional. ¿Cómo se siente, señora? Muy orgullosa de tener mi hijo. Y
Vas... Puse el apodo de Chimpa porque cuando era chiquito bailaba como un chimpancé. ¿Vas a dar el brinco para los 10 rounds? Para el año que viene. Es mi primera 8. Para el año que viene para terminar en una de 10. Pues muchas felicidades. Regresamos con Francisco y también con Dani. Gracias a ti. Felicidades. Gracias. Felicidades, señora. Gracias, David. Y ahí está justamente la culpable de ese apodo de Chimpa. La mamá de Cristian González. Y vaya que este chavito, como dicen, puede hacer el brinco ya próximamente a los 10 rounds. Por lo pronto no necesitó ni siquiera 2 completos de los 8 en los cuales competía el día de hoy. Así es, Francisco. Si él va a pelear a 10 rounds, pues ojalá que nos dé más rounds la próxima pelea, porque no hemos visto muchos rounds pelear a Chimpa González porque termina rápido con sus rivales. Y qué bien se veía ahí su mamá, muy contenta con el Chimpa González y también su papá, que es su entrenador. Señora, hay que felicitarla a ella porque esos hijos nomás los tienen unas señoras que son guerreras como él. Oye, pero me encantó eso que veíamos hace unos momentos con la playera de Cristian Chimpa González, que tenía el changuito ahí, el chimpancé. Efectivamente. Y de, desde sí. Muy chiquillo le puso la yo pensé que le sale Chimpa González porque le gustaban mucho los plátanos, la banana. pero muchacho, no, bailarín. No me mencionen los plátanos ahorita. No, hay que entrar con proteína y con potasio. Sí. Usted que te lleva buena dieta en sus tiempos. Sí, sí. Bueno, eso del boxeador está prohibido porque, tú sabes, hay que mantener el peso. Vimos este Ochoa como pues se pasó de los plátanos, por pues eso sí, de corundas, le entró mucho a las corundas, yo creo. Mi catedrático, ¿usted se llama también matemáticas? Pues un poquito. Ok, vamos con las estadísticas, si le parece. Ah, perfecto. Entonces, para analizar un poquito, Dani, lo que fueron los golpes. González, que tiró 133 golpes, conectó 55. Tiró más golpes Ochoa, 140, conectó 37. El porcentaje para Chimpa González, 41%. 26% para Ochoa. Vimos cómo tuvo buena efectividad Chimpa González, 41%, creo que es el más alto porcentaje de efectividad que tuvimos en la noche. Sí, ahora cuéntame, ¿es bueno para un peleador iniciar también de esta manera? Porque de las 12 victorias, 11 han sido knockouts, o se le va a subir rápido. La verdad que es muy bueno, imagínate, yo tuve 52 peleas, me llevé 22 peleas consecutivas todas por knockout y pues es una satisfacción para uno ganar todas las peleas por knockout. Ahora que va Chimpa González noqueando, eso es, hablo bien de él, yo creo que unos años más vamos a ser pronto peleando por un campeonato mundial. Tú también noqueaste a varios en la escuela, me dicen. Sí, pero los noqueaba con la regla, les daba en el cerebro y ¡toma la barbona! Ah, con razón no aprendían, pero bueno, vamos a ver los mejores momentos en este combate que no duró tal vez lo que esperábamos, ni siquiera 2 completos duró Alex Ochoa. Ya se conocían muy bien, de hecho, estos dos habían hecho sparring juntos. Sí, hacían sparring y pues vimos cómo Chimpa González aprovechaba cuando Alejandro Ochoa estaba en las cuerdas. Y ahí cuando casi lo tumba, fue en el primer round, se fue al ataque, trataba de cubrirse, de sobrevivir aquí Ochoa, pero Chimpa González no quitaba el dedo desde el renglón, siempre estuvo poniendo presión, iba enfrente. Y en el segundo round, Francisco, aquí vino el golpe sorpresivo, el golpe que estaba esperando González con ese uppercut potente que conectó. Ahí. Uy, uno solo, ¿no? Casi lo levantó, no, hombre, con ese uppercut. Qué miedo le van a tener ahora sus contrincantes al Chimpa. Van a decir, no, voy a terminar mal. Se va a poner muy complicado. Entonces, ahí está la situación. Gran triunfo para Cristian Chimpa González. Y nosotros no hemos terminado, ¿eh? A continuación tenemos una pelea de un hombre que tiene mucho arraigo aquí en Los Ángeles, Nick Arce, que va a tener, obviamente, su debut aquí en el Velasco Theater. No se lo pierdan a continuación por Box Estelar en Estrella TV. Con León Santa Cruz. Ok. Here we go, the numbers again. For the knockout experience raffle, this is for your number 25447.
Estamos en el histórico Velasco Theater en Los Ángeles, California, en el mero centro, corazón de una gran ciudad con grandes boxeadores. Uno de ellos, Cristian "El Chimpa" González, se acaba de recetar una victoria por nocaut. Sí, la verdad que sí, se vio espectacular y pues hemos tenido muy buenas peleas. La primera pelea, Iván Delgado calentó bien el escenario y luego vino Negrete, que se botó un buen nocaut a la boca del estómago. Y aquí Chimpa González, fue la pelea estelar, bueno, porque conectó, se vio muy bien. Toma, ¿andas? Chango, tu banana, le dijo. Ah, andas contento, te veo contento, David. Sí, ¿no? Gran noche de peleas. Una buenísima noche, qué emoción, qué alegría nos trajo Oscar de la Hoya esta noche. Tenemos que platicar también de Leo Santa Cruz, un hombre que conoce mucho a varios de los peleadores, los ha conocido desde bebitos, básicamente, ha entrenado con varios de ellos, y él está en entrevista con nuestra compañera Coqueta. Así es, chicos, vaya, con muchas estrellas esta noche de visita. Ya lo decían, pues en realidad, 3 veces campeón del mundo, invicto, y además en 3 diferentes pesos, gallo, super gallo y pluma. Y a mí me gustaría saber cuál de los diferentes pesos es el más complicado, o por lo menos para ti lo ha sido. Yo pienso que ahorita el más complicado va a ser el 126, ya que es el peso más arriba de que he peleado ahorita, y hay varios peleadores ahí que son muy buenos. Hay como 4 o 5 peleadores que son buenísimos. Sí. Oye, hay algo que me emociona bastante y es la edad. ¿Cuántos años tienes? Tengo 27 años. ¿Y a qué edad empezaste? A los 8 años empezamos. Miren, para que vean que esto requiere de que las personas que se dedican al boxeo verdaderamente se comprometan. No, sí, claro que sí, es un deporte que se tiene que mantener muy bien uno, dedicado y enfocarse a lo que quiere uno. Ok, en el tiempo que has sido boxeador, ¿en qué momento consideras que ya tú personalmente te sentiste maduro para estar en el ring? Ah, yo creo que a los 16 o 17 años yo me sentía maduro, me sentía listo y yo ya quería hacerme profesional. Bueno, y eso es porque empezó a los 8. Sí, vamos con ustedes, chicos. Estamos ya de regreso en el Velasco Theater. Gracias por seguir con nosotros. Una pausa y más de Boxeo Estelar aquí en Estrella TV. Five fans, we are set to go with the next bout tonight. 6 rounds of boxing this scheduled in the super featherweight division. Introducing to you first, fighting out of the red corner. Gracias por seguir con nosotros, amigos, en Boxeo Estelar. Hemos visto tremendos combates y, bueno, también la actuación, obviamente, de Cristian González. No podemos olvidar lo que hicieron Oscar Negrete y también el striker Iván Delgado. Dani. Sí, la verdad que vimos muy buenos prospectos peleando. Golden Boy tiene, pues,
Con respecto a futuro, veo que Iván Delgado tiene buen futuro. Unos años lo veremos peleando un campeonato mundial, igual a Negrete y a Cristian González. Y bueno, David, te veo prendido. Ha sido una noche emocionante. Híjole. ¿El mole? ¿Qué onda? El mole ya salió. Eso es lo peor que le puede pasar a un boxeador, que vaya a una boda y luego le saquen el mole. ¡Tenga su mole! Vamos con la pelea entre Nick Arce y Ali González. Esta va en la división de las 128 libras. Ahí está justamente Joe Martínez. Five fans, we are set to go with the next bout tonight. Six rounds of boxing this scheduled in the super featherweight division. Introducing to you first, fighting out of the red corner, wearing tonight blue with black and silver trim. He weighed in officially 127.5 pounds. His professional record in 13 bouts stands at 6 victories, 6 defeats, 1 draw with 1 win by way of knockout from Tijuana, Baja California, Mexico. Here is Ali González. And next his opponent across the ring, fighting out of the blue corner. Wearing black trunks trimmed in white, he weighed in 126.75 pounds. In 5 professional bouts, he has 5 victories, all coming by way of knockout. Here is the undefeated slugger from Los Angeles, California, presentando Nick Arce. And your referee in charge of the action, Raul Caiz Jr. Fighter Chief, second only, please. Nicholas. Fighter Chief, second only, please. Protector. Mouthpiece. All right, gentlemen, to receive the instructions in the dressing room, you know what I expect? A good, clean fight. Ya recibieron las instrucciones que era una pelea limpia. Legal punches, these are a bit high. Legal punches here for you. Legal punches here for you. Touch gloves, luck to both of you. Y bueno, ya estamos justamente listos para este combate. Nick Arce de Los Ángeles, California. Ya peleó en Fantasy Springs en una cartelera de Golden Boy, origen hondureño y salvadoreño. Este señor Nick Arce enfrentándose a Ali González, quien ya peleó en contra de Diego de la Hoya, Dani. Sí, Ali González ya peleó con Diego de la Hoya, es un boxeador muy fuerte, es potente, pero Nick Arce también tiene una fuerte pegada que lleva 5 knockouts. 5 peleas y 5 knockouts, pega durísimo. A mí se me hace que se acaba rápido este David Villalpando, ¿eh? Pues vamos a ver de qué cuero salen más correas en esta noche, ¿no? A ver, correas hay bastantes ahí alrededor del ring. Yo no sé cuántas veces vamos a ir a visitar por allá. Nick Arce trajo muchísima porra, todo listo y comenzamos a tirar puños aquí en Boxeo Estelar. David Villalpando, Daniel Ponce de León, un servidor, Francisco Gis Rivera. Pelea pactada a 6 asaltos en la división de los 130 en los Superpluma. Ahí está Nick con esa guardia derecha. Y ahí de ladito, entrando sabroso, viendo el movimiento hacia los lados de su rival. Ali González le salió de guardia izquierda, es zurdo. Está calentando solamente este primer round, que es a 6. Falla con ese volado de derecha que lanzó Ali González. Esperándose solamente Nick Arce conectar sus potentes golpes. Y vemos ahí la gente, cómo la apoya, porque sí trajo bastante gente, mucha porra. ¿Y tiene ventaja alguien que pelea zurdo? Sí, se dice que un boxeador zurdo tiene la ventaja por la guardia, pues, muy diestra, porque puede conectar más la mano izquierda, ya que hay más boxeadores derechos. Pero hasta el momento, pues, se ven que están parejos. Bueno, a Nick no le importó mucho esa ventaja. ¡Uy, mira, lo tocó en medio! Lo tocó en medio y viene. 4, 5, 6, 7, 8. Camina. Todo tranquilo. Vamos para arriba. All good, dice Ali González. Nos contaba Nick Arce que recientemente se fue al cine a ver la película de Apollo Creed. Y trae poder el señor Nick Arce, ¿eh? De ahí salió bien motivado. Sí, viene motivado, ya le conectó la derecha recta a Ali González, lo mandó a la lona y parece que lo está buscando. Poco a poco lo busca, se desplaza González, pero solamente esperando un momento de conectar Nick Arce su poderío de golpes. Saludos a toda nuestra gente hondureña y salvadoreña, el origen de Nick Arce, que con 5 victorias viene hacia adelante, simplemente tratando de tocarlo, le tiraba de la izquierda a la derecha. Y bueno, ya está como ciscado ahí Ali González, ¿eh? A ver, ahorita que decías de un nicaragüense y que eso, si en una camioneta Explorer de esas del año va un nicaragüense, un colombiano, un mexicano y un jalisciense, ¿quién va manejando la camioneta? No sé. La migra. Ah, bueno. Ah, bueno, 1 minuto que nos queda. Y no sé cuánto tiempo le quede, de hecho, aquí a Ali González, porque Nick Arce tiene esa potencia de un golpe de cuadrangular que puede terminar las cosas en cualquier momento. Lo va llevando hacia las cuerdas, echa hacia atrás.
este Nick Arce, quien entrena, por cierto, en Westside Boxing Club en Los Ángeles. Sí, ahí entrena, le tiene confianza a sus entrenadores, le hace caso, ahí como lo trata de acorralar aquí a Lee González, a conectar, tiene bien trabajado los golpes rectos, he visto que los ha lanzado mucho, sobre todo el jab, lo lanza muy bien para mantener la distancia aquí Nick Arce. Nos quedan 30 segundos en este combate, pactado a 6 asaltos en los Superpluma. Entra Nick Arce a una sola manita, mira, mano izquierda abajo, con confianza, ¿eh? Lo trae controladito, ¿eh? Y tiene porra el Nick. Otra vez la derecha ahí que él entra de Nick Arce. La trabaja bien, mantiene bien la distancia, es un poquito más alto, por eso lanza bien el jab, sí, para mantener la distancia. Vamos a tomar una pausa y regresamos al segundo asalto entre Arce y González por Box Estelar en Estrella TV. Estamos de regreso, esto es Boxeo Estelar por Estrella TV. Ahora sí, listos para este segundo asalto. Dani, ¿qué te gustó de Nick Arce en el primero? Bueno, lo vi ganar, hizo buenas cosas, estuvo poniendo presión, manteniendo bien la distancia como lo hace hasta el momento con el jab. No deja que entre aquí a Lee González, aunque entra muy descompuesto a Lee González. Mira, buena izquierda que acaba de lanzar. Y ahí se ve unos upper que le acaba de entrar ahí de mano izquierda de la parte de Nick Arce. Sí, ya hemos visto a Lee González contra Diego de la Hoya. Entonces sabemos que es alguien, es bravo, es respondido. Es poderoso, ajá, resistente, correoso. Y viene de Tijuana, por eso tiene la frontera. Y cerquita, ¿cómo se guarda? Se cubre bien. Se cierra la guardia. Yo creo que ya sintió la pegada que tiene Arce, que ahí tira buen volado. Sí, la cosa se pone medio difícil, ¿eh? Como que va a empezar a ver estrellitas pronto aquí, o colores diferentes, sí, a Lee González. 1-2, ahí otra vez la derecha recta que lanza Nick Arce, la estrella en el rostro de Lee González. Bueno, ambos se encuentran en el centro prácticamente, bailando tranquilitos, Arce y González, aquí en el Velasco Theater, entrando bien ahí con la izquierda Lee González. Arce, sin embargo, muy tranquilito, con mucho temple lo vemos hasta el momento. Sí, es lo que te iba a decir, Francisco, que tiene paciencia. Es lo que primero que tiene que tener un boxeador, porque cuando llega las peleas de 10 rounds, es lo que va a tener que tener demasiada paciencia para poder conectar sus golpes de potencia. Cuando te vas a tirar desesperadamente los golpes, puedes caer y en la trampa y te pueden conectar. Y esto se puede complicar en cualquier momento, porque Arce tiene punch. Ay, lo conecta. Aunque aquí vean cómo entró González, bueno, recibiendo impacto a ambos, ¿eh? Y trajo porra. Y se oye hasta acá la porra gritando ¡Arce! 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 ¡Ra, ra, ra! No. ¿Qué pasó? ¿Bailando? Ahí lo amarra. Lee González y... ¡Ay! Tocó la... ¡Uy, cuidado, eh! ¿Qué pasó por ahí, Dani? No sé, parece que pues fue un... Forcejearon un poco. Súbete, te vas a perder, ¿eh? Forcejearon un poco, parece que está lastimado. ¿Qué pasó? No, ¿qué pasó? Continuar. ¡Se acabó! Se está, pues el Ben Rosso se está quejando, algo le, no sé qué le pasó, la verdad, la pero... ¿Tal vez? Bueno, lo comentamos en unos momentos, pausa y regresamos por Estrella TV. By Ali González, this fight.
Ladies and gentlemen, the end comes at the official time. 1:53, round number two. Due to a back spasm by Ali Gonzalez, this fight comes to a halt. Your winner by TKO victory and still undefeated, Nick Arce. Wow. Qué mala suerte, le dio un espasmo en la espalda, según dice John Martínez, sí, a Ali González. Le dio, bueno, un calambre, vino, nos dijo el referee que le dio un calambre y pues por eso le dijo, levántate, no se podía levantar. La vértebra, fue lo que se le movió, ¿no? La vértebra. Si está muy jovencito para ese tipo de... No sé, le dio usted ya se lo sabe, ¿eh? Bueno, un dolor de viejito. Oye, pero viene por el referee porque detuvo el combate. Sí, qué bien. Y nos dijo que no puede continuar así peleando si está lastimado. Uh-huh. Un pie y se sí. puede poner a que camine, pero una vértebra... La vértebra, qué lástima. Se defendió Ali González, sí. hay que decirlo, pero vimos sí. a un Nico Arce con muchísimo más poder. Hay que recordar que tenemos una carterera más antes de irnos al año nuevo, al 2016, y este será el boxeo estelar. Este encuentro tenemos al Jojo Díaz, por cierto, ¿eh? Sí, Jojo Díaz, David Junior, David Díaz, que fue olímpico de Estados Unidos, va contra Hugo Partida, la pelea coestelar, René Alvarado, un fuerte boxeador que viene en Nicaragua contra Adán Cancio, un boxeador que Adán Cancio, René Alvarado es una pelea muy potente porque Alvarado ya ha peleado campeonatos mundiales y fuerte este nicaragüense. Mi catedrático, vamos a estar allá. Un placer. Igualmente. Así, nos vemos por allá, ¿no? Nos vemos allá en el Fantasy. Fantasy Springs, campeón. Claro que sí, un gusto estar con ustedes con nosotros. Nos vemos el 18, el próximo 18. ¿Cómo no? Falta, antes de hacer los deseos de Año Nuevo y todo eso, gracias a todo nuestro equipo de producción aquí en Estrella TV. Esto ha sido Boxeo Estelar. Nos vemos la próxima con lo mejor de Golden Boy Boxing.